Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a celebrar con ustedes los 6.000 seguidores en el canal. Después de tanto tiempo, después de más de 15.000 noticias en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, después de más de 1.000 videos en YouTube, nos encontramos como siempre, como desde el primer día, siempre abriendo sobrecitos de cartas de Fortnite, viendo las novedades del mundo del anime, del manga, del cine, del vicio y de todo lo que nos gusta compartir, que nos divierta, claro que sí. Esto nos hace más unidos que cualquier canal de noticias, más unidos que cualquier tendencia que no sobrevive el año y mucho más unido que cualquier local o empresa que se mete solamente en las redes sociales para venderte cosas. Así que queremos agradecerte enormemente por ser parte de este canal, aunque no lo sepas, cada uno de tus comentarios, cada uno de tus likes, cada vez que compartías algo nuestro, te animabas a sumarte a este universo, al universo de la red de mercenarios, al universo de RDS Cine. Eres parte y siempre seguirás siéndolo en algún recuerdo de nuestro mundo, de nuestro corazón virtual. Así que muchas gracias a vos por estar del otro lado. Como lo venimos prometiendo desde hace bastante tiempo, vamos a... ¿Por qué lo prometíamos? Porque siempre teníamos algo que subir y algo que compartir. Pero hoy vamos a ver definitivamente todas nuestras cartas de Fortnite. Ustedes dirán, pero son solo cartas. No, son más de 1.000, más de 2.000 cartas que veremos a continuación en este video. Así que si nos tomamos algunas pausas y nos detenemos mientras mostramos las cartas, es para poder recuperar un poco de voz y para poder seguir diciendo derechito al vicio más de 3.000 veces, como lo hemos dicho este año. Hemos dicho más de 3.000 veces derechito al vicio, imagínate. Y eso que no contamos las veces que cortamos los videos. Dios, súper viciosos. Y esperemos que vos también tengas un año súper vicioso, a pesar de la crisis que está ocurriendo actualmente, que pueda ser feliz año tras año. Así que comencemos con esta colección de cartas de Fortnite que se fue publicando en Argentina, claro que sí, con un montón de ediciones. Ya lleva más de 35, no, más no, definitivamente 35 cajas, y hay de diferentes tipos. Hay incluso de otras compañías, algunas licenciadas, otras no licenciadas, que se fueron publicando en el país. Incluso si ven en el fondo, tenemos una caja de otra colección que es de Naruto, que adentro está lleno de cartas de Fortnite. Todo esto y los sobres de fondo, puramente lleno de cartas. No están ordenadas, no estamos tan vicios. Pero vamos a ver una por una todas y comentemos debajo cuáles son las que ya tenés, cuáles son tus favoritas, cuáles vamos a ver cuáles son nuestras favoritas también de todas estas colecciones. Llegamos a armar en el canal varios mazos dedicados a personajes únicos que salen en estas, varios que salen en los videojuegos, de las franquicias de Marvel, de DC, de otros videojuegos también o de series animadas y de televisión. Así que veremos un montón de todos esos. Recuerden que en el canal tienen el playlist directo para ver todos los unboxings de todos los sobrecitos, para que sepas exactamente en qué sobre salen cada uno de tus cartas favoritas. Acá vamos a verlas todas mezcladas, están todas mezcladas. Esto va a ser un Lollapalooza, esto va a ser un festival de cartas, pero sin orden alguno. Varias de estas cajas tienen cartas de diferentes colecciones, así que te recomendamos ver el playlist para que sepas exactamente cuáles son las que te faltan y en qué caja la vas a conseguir. Así que vayámonos una vez más derechito al vicio. Y este es auspiciado obviamente por ustedes, ¿no? Por Iron Man. Por Iron Man, que está en su traje para explotar al Hulk con el Hulk Busters. Gracias, Iron Man, por toda tu ayuda, por apoyarnos siempre y por no dejarnos en los momentos difíciles. Ahora sí, comencemos con las primeras cajas. Como verán, incluso no se llegan a ver todas las cajas en el cuadro del video. Hay un montón. Pero comenzaremos inicialmente por... esta que es la caja de orígenes, claro que sí, con varios personajes de las primeras temporadas. Veíamos ahí directamente un Thanos, veíamos a tu furra favorita, veíamos a varios, al Jack, al Bananoide, ¿por qué no? Y encima venían con los metalizados increíbles que venían en esta colección. Pero en la caja vamos a tener cartas mezcladas de diferentes colecciones. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y la primera carta que nos encontramos es una Malcor, seguido de una Reno. Tenemos a un Freestyle Dorado, líder del escuadrón, un Cero Absoluto, Super Fachiro, Cuervo de las primeras cartas que salían, líder del equipo azul, Detective Noir Mostacho. Mirá, este es un ensobrado. Tiene los bigotes de un bigote ensobrado. Crepúsculo. Un sargento, que es la carta número 85. Llegamos a ver en uno de nuestros videos la primera carta de Fortnite. ¿Adivina cuál es? Un Paul Dorado. Galaxy. Un Scout con el pelo verde. Sparklook. Pasado de Rosca.
Ragnarok, ahí todo metalizado, Waypoint, un Bribón ahí, roboso, un Shogun enmascarado, Tempestad, la carta del segundo, un Sabueso de combate, un Presagio, Fastball, un tiro rápido, la tropa plástica como la de tus juguetes favoritos, un militar estrellado, ahí con bufandita, y tenemos a su primo el sargento. Tenemos un congelación. Cuando vean muchas repetidas es porque son primos, recuerden chicos. Un Eternal Voyag, un Centinela Oscuro. Tenemos a la Penny estrellada también. Una estrella. Rebel. Paleoluna. Castigadora. Un quinto recluta también el primo. El primo sargento de nuevo. Rox. Surshot. Vulture enmascarado. Azalea Clark. La castigadora, la prima castigadora. Maestra de Skichin. El Ultima Night, uy, buenísimo. Esta es una carta de sobre. Recuerden que algunas cartas son las que aparecen en los sobrecitos de estas. Un Ariete Radiante, un Pilar, otro Centinela Oscuro. Una Moxie. Wan Yu, uff, Wan Yu, buenísimo. Tenemos acá otro Ariete, pero más enojado. Un Gil. Una Twisty. Un Cupido. Agente de Medianoche, Acechador Aéreo, un de Paradigma, mirá, que, mirá el casco que tiene, un Doble Cross, un Raven Oscurete, un Oblivion, un Nether, un Stratus, un Soldado Tóxico, tenemos un peleador ahí con ropa normal, este sí es Furia Enmascarada, este es un peleador total bien mexicano, un Ponche de Navidad, Maestra del Esquí, habían muchas cartas esquiadoras, un Galaxy re loco, una Isa prehistórica, una Dama Helada, una Chic, que es una chica chic, super chic con super estilo, un Azote también mascarado, la Maestra Shuriken, wow, un Guardia de Honor también con casquete, un Instinto Encapuchado, otro Galaxy, un Agente de Elite, el Psycho Bandit, otra carta de sobre, otra que aparece en la imagen del sobrecito. Una Scout también verde. El Asaltante Conejo. La Prima Jess. Un Kenshi. Un Acechador Aéreo. Y un Shotcaller. Todo esto en la primer cajita. Recuerden que van a salir muchas repetidas, pero son todos primos. Y no, todavía hay más. Todavía hay más en la misma caja. Me encanta que estaba impreso siempre al principio de todas estas cajas las colecciones anteriores. Vamos a ver qué cartas tenemos acá. Hay cartas de ambos lados. Vamos a arrancar por estas de acá. Tenemos un Armadillo. Un Antiarrumacos. Tiene la misma pose que la anterior, pero esta no te deja arrumaquearte. Un Nightbeam. Sabueso de combate, ahí también metalizado. Un Agente Medianoche. El Super Goleador, un juego bonito de fútbol. Otra Maestra Shuriken, pero con el fondo ahí dorado. Una Penny estrellada, super norteamericana. Mirá, mirá cómo está esa bandera. Un Aeronaut. Un palito de pescado. Tenemos a la Guerrera también. Otra Twisty dorada. Un Visión de Acero. Un Raven helado. Uy, qué copado que estaba Raven en un principio. Tenías ahí con diferentes colores. En Niga y en color blanco también. Una Brigada con una remera feliz. Una Waypoint también, pero con el fondo dorado. Y un Ultima Night. Qué locura este Ultima Night con 960 puntos de ataque directamente. Vamos por el siguiente. Después lo que va a hacer ordenar todas estas cartas va a ser un lío bárbaro. Tenemos la Coneja Peleadora. Muchos de estas cartas tenían su modo conejo. Coneja Peleadora. Una Penny Vintage Tech por acá. Un Líder Panda. No nos salió, ¿sabes qué? En todas estas cajas no nos salió la Furra Rosa, pero sí todas sus variaciones. Y tenemos a la Líder Panda por acá, que nos recuerda que no nos conseguimos a la Furra. Un Sidewinder con los ojos locos. El copado de John Wick. Por Dios, qué buena saga de películas. Una Cristal con anteojitos. Tengo un corazón con anteojitos. Una Bucanera. La Luna. Ahí con antenitas. El Saqueador Dulce navideño. Te roba todas las galletitas de jengibre. Un Defensa Dedicado. También que juega fútbol. Una Bombardera. No, no, está re loca esa cara. Musha de nuevo. Al Shamano.
un Eternal Voyager ahí. ¿Sabes qué? Acá lo llaman Eternal Voyager. Todo bien, con el trajecito, todo bien, con el casco. Pero posta que es el Eternauta. Decirle que es el Eternauta esta carta, ¿no? Tenemos ahí al Explosivos, la carta 1825. Un Forastero. Una Harper para el Forastero. La prima Penny Demoledora. Son todas primas las Pennies que aparecen en estas cartas. Un Río Primer Disparo. Una Calamity Full. Qué copado. Mira, Star-Lord. Star-Lord de los Guardianes de la Galaxia. Una Kuno, que es la Kuno Ichi. La Ninja Mujer. Un Slumber. Ahí. Está bastante lindo Slumber. Una Sinapsi. Que tiene el traje de Rouge de X-Men. Tenemos una Ramírez. Una Oficial Ramírez. El Almadena con bigotes. La Calavera Fluo de Halloween, que genial. La Ice Queen, que genial, o sea, la Ice Queen cuando salió, ¿se acuerdan? Chief Chop, Chief Hopper es de la serie de... Ah, era de la serie de... La de Netflix, la copada. Donde estaba la pibita con poderes, Stranger Things, sí, el policía de Stranger Things. Que se quería comer a la mamá del pibe perdido. Después tenemos un World Warrior. Una Rutina, ahí, con chaleco, tiene chaleco para el invierno. Con esto ya tenemos varias cartas copadas. Vamos por la siguiente tanda. Esta recién es la primera caja, chicos. Vamos por... A ver... Esta de acá. Tenemos esta caja que es la de Deluxe, que estaba buenísima. Tenían un montón de cartas nuevardas, así mezcladas de varias colecciones, pero con un brillo especial. Obviamente dentro de la caja vamos a encontrarnos muchas cartas de diferentes colecciones. Arranquemos por esta tanda. Tenemos un Ala Delta Blue Viper, un Space Chimp, Sergius Abraham, lo tenemos ahí, Major Glory. ¿Recuerdan cuando nos salieron varias cartas repetidas en un mismo sobre? Cartas repetidísimas de un mismo sobre, y ustedes seguramente, si vieron nuestro canal, recordarán quiénes eran. Tenemos un Grimoire, un Lil Black Heart, Golden Eagle Wings, una Athena's Ballard Battle X, la Darky, tres Spacer Elite, Graffiti Splinter Faction, un Inky, tenemos un Ala Alta Flower Duster, un Box Money, Piggy Small, Fabio Sparkleman Golden Rune, qué nombre más largo para Fabio. Un agente del caos. Acá la tenemos a Raxi, la furra pero super psicodélica. Tenemos un Dark Scully por acá. Holiday Hydrant. Un pico Yankee Death Fish. La tenemos a Ginger Gunner. Una decha de galletitas de jengibre. Frankenstein, que salía en el sobre de Halloween. Un Bear Brained, cabeza de cerebro. Cerebro cabezoso. Tenemos un Ductility X. El Speed Sneaker. El Molten Omen, qué copado. Tenemos también a Sierra. Facha facherita la Sierra. Dark Scully de nuevo. La Mochila Container Unit. La Dark Tricera Ops. El Jack Gordon con la cabeza calabazosa pero dorada. Un Tiff, todo baboso. Un pico Ultra Sight, la Ultra Guadaña, la capa de banana, el vinilo Ojo de Tormenta, bastante copado, la Saca Gale, que en un principio había muchas cartas así, de personajes, pero que eran cartas de accesorios. Tenemos la mochila Beer Shot, la mochila Bolsa de Golosinas, la Liebre Crepuscular, mirá qué turbio que está esta liebre, el demo de 8 bits, el demoledor, un Smoke Dragon, es como Raven pero versión chinesca. El Turns, lo tenemos por acá. A ver qué más. Tenemos el Pico Estabilizador. Muya, lo tenemos sin máscara. Penny, la prima Penny, pero en esta versión está rubia. Se tiñó el pelo en un 9.0. Tenemos la mochila Retaguardia, un escudo bastante copadiño, bien vikingo. La espada Katana Láser, qué loco. Dark Dritter Seras Ops. Un Troc acá, todo monodo. Y otro Dark Scully. Varias de estas cartas, se habrán dado cuenta, tienen los fondos de colores diferentes a pesar de que sean la misma. Lo cual hace que cada carta pueda ser única en su colección. Vamos a ver si voy ordenando de a poquito las que van saliendo. Todavía faltan más en esta caja. A ver si está dado vuelta o no. Unas cartas puede ser que estén dadas vueltas, me parece. Pero...
Tenemos al Midas por acá, todo dorado. El Metal Team Leader, otra vez la furra, pero versión Cyborg. Tenemos un Scuba Jonesy, que se parece al Capitán América. El héroe colorado, el chapulín colorado, pero con el brillito especial de la colección. Una Tetina, Tenetina. Un Slurpentine. Una Lyra con el pelo celeste. Brutus. Me acuerdo que en esta colección habían premios o algo por el estilo. Una Unchained Ramírez tirando facha. Una Rox toda armoreada. Joy. Por acá la tenemos brillante. Hubieron varias cartas brillantes únicas, bastante geniales. Jack Gordon. Un Doug. Este es el meme del tipo con facha. Este es el meme del chat que ustedes ven siempre en Twitter. Es tremendísimo, es igual. Un Merry Marauder. Un Pico Hyper Edge. Un Cubo Salvaje. De la colección del Cubo. Un Wanderlust. Un zombie re loco. Un Tilted Technic. Tenemos también un Monkeys. Un Monkeys por acá. Un Siphon Pack. Tenemos un Molten Ragnarok también por acá. Un Shady Dog, claro que sí. Un perro rapero. Raxi de nuevo. La pistola Ghost Pistols. Pistola fantasmagórica. Aparece J Balvin en en esta colección. Empezaron a ladrar los perros del vecino justo ahora, justo en medio de la colección. Pero bueno, tenemos un Benny G. Raz tirando facha también. Una tigresa. Un Shadow Arc por acá. Una Willow también de la colección de Halloween. Meg, la tenemos al... uy, al patito mecánico Meg, claro que sí. Tirándote un guiño virtual. Nash. ¿Cómo lo pronunciarías? Un héroe colorado, pero en su versión común. Un Wintick por acá. El Pico Street Shine de la calle, totalmente brillante. The Burning Wolf. Una Galaxy Grappler, mirá, está hecho de galaxia. Una mochila de Morty, de Rick y Morty. Y todavía falta más de esta siguiente caja. Tenemos Shadow Dark. Un Toon Miklos, Miaucles, todo musculoso. Un Dark Red Knight. Un híbrido. Un ninja. Un raptor. Una Captain. Que esta era de la colección de Karate Kid de la serie, me parece, de la serie Netflix. Una Sunny con el pelo todo verde. Un Atlantean Fish Sticks, cabeza de pescado, claro que sí. Echo, que está en modo espía. The Gref, que aparecía en Fortnite también, pero acá está sin remera. ¿Qué onda? Te vas a cagar de frío, Gref. Un Frozen Fish Sticks, que sí se cagó de frío. Una Kai Díaz por acá, bastante copada. Un Yankee, todo malhumorado. La Aurelia con la cara calavérica. Holy Striker, bien navideña. Un Agente Pili. Pensad que todas estas cartas, toda esta colección, tardaron años en publicarse en el país para llegar a 35 cajas. Un Exclaxis. Un Mad Master, la tenemos acá también, en modo karateka brillante. Un Polar Pili también, brillante. Una Grisabel brillante también, bien al estilo Frankenstein. Una Patch con cabecita y traje de calabaza. Un Azuki, el gato egipcio, bien oscurete. Una Snow Bell, que tiene modo de elfa. El Incinerador Kuno, un ninja que tira fuego. Y Rhapsodian de Brave. Todas estas en esta colección, en esta segunda cajita. Vamos por la siguiente. Ay, todavía falta un montón, así que esperamos que te estés preparando unos buenos mates, una buena chocolatada capaz, o un té o un mate cocido, porque esto todavía tiene tiempo. Vamos por la caja número 22, con un montón de cartas mezcladas, obviamente. Y empecemos, dada vueltas por acá, tenemos varias. Nos encontramos con el Cubic Vortex, un Deadfall, un Shady Doggo, una Color Crush, un Wanderlust, un Manic, la Tania del Pino acá, que tiene un granito en la cara, un Frosty Gloves, un Stun Rod, un Blinky navideño,
un Mr. Dapper Mint, un Haunted Hunter, hay un graffiti de Hotheaded, vinilo de Queen's Anthem, un ala Delta Wings of Madness, otro Blinky Basher, también navideño, un Astro Jack, mirá qué loco, una PG Patroller también con la ropita de Navidad, otro agente colorado, claro que sí, la tenemos también a Dogo en su modo Papá Noel, unas galletitas Bittersweets, un poco malardas la cara, una ala Delta Queen's Procession, para que camine la reina de hielo, un pico Ginger Sledge, un rompenueces, que en inglés sería crackshot, el que te rompe las crackers, una fresh aura con ojos místicos, un Surly Snow Globe, la carta de regalo con 900 puntos de tecnología, un pico Merry Mint Elves, Axe mejor dicho, un hacha pico navideño, mirá, la tenemos a Chani de Dune, la guachina de Dune, claro que sí. Defensora Escarlata. Un Síganme los buenos graffiti de El Chapulín Colorado. Un Playground, un vinilo musical. Sweetener Side Shards. A Hakon Leri aparece acá con su barbita. Un Fancy Dandy Canes, vamos por más cartas. Tenemos, a ver, Shady Dog apareció, a la Delta Rainbows. La tenemos acá con Cloud Cruiser. Un Frosty Gloves. Un Dark Vertex. Un Synth. Lo tenemos acá. Ulises Hafner. Ulises Hafner es una de las cartas que más se nos repitió en el unboxing de las cartas de la primer colección. ¡Qué locura! Totalmente. Otro Ulises más. Un Ornith Hofster. Sunburst Down. Un Chapulín Colorado. Un Ornament. Una Joy. Un Slurpentine, Rapture Condon, Chrome Cloud Cruiser, había uno detrás, sí, claro que sí, el Rapture Condon, claro que sí. A ver, un Spearmint Satchel, otra igual, de Beatty Bolt, Game Night, lo tenemos acá al caballero de los juegos gamers, un Slurpentine, Chipote Chillón, lo tenemos por acá, el Death Metal Sight, un Slurpee Slurpee, para que te refresques con de todo, pero todavía falta más en esta misma cajita. Vamos a ver, Graffiti de Finesse Spirit, Skull Trooper, Recon Ranger, una Rubí, que genial la Rubí, tenemos un Vice, Neo Versa, Sabin Keystroke, Lab Expert, Sunburst Down, Wings of Love, un Chained Ramirez, Cherry Crime, Game Night, Air Heart, Guadalupe Palomo con estos pelos, un Pico Axis con la cabeza de un alce navideño, un Maker Hawks, Chipote Chillón, Soul Terror, uff, Super Zombie, Death Fall, Buder Hotdown, tenemos un Brainstorm Bomber, el Mecha Morty, recontra buscadísimo, los Mortys, claro que sí. Una Chigusa, me encantó mucho que salieran estos personajes al estilo bien anime. Me encantó Chigusa, por ejemplo. Brawler, que salía en la película de Spider-Man. Una Cuddle Pool. Un Wilder Spears. Si escuchan que hay perros ladrando, es que mi vecina los tiene en el patio y se muerden a veces las bolas. Se muerden a veces las bolas porque están aburridísimos. Imagínatelo. Pero bueno, así son los perros liberados. Imagínate. Después tenemos un Wilder Spear. Un Red Line Cruz por perritos. La verdad que sí. Un Director San. Oh, mirá lo que es esta guadaña de director. Bloodsport, que salía en la película de Justice League. No, ¿qué Justice League? En The Suicide Squad. Un Goofy Stuffy. Un Cupid's Dagger, Chimerexes, Boulder Breakers, Fusion Coil, Pistola Duelista. Al principio había un montón de armas así, bien comunes, bien copadas. Tenemos un modelo estándar acá, una mochilita. Todo metalizado, me encanta. Ultima Night en un graffiti. Una Luxe. Una Hash. Uy, qué tremenda está la Hash. Recuperador Celtiño. Machete Maduro, Graffiti, que se llama Graffiti, con la Copa del Campeón,
y un Fierce Clawpuff. Todo ahí, todo peluchoso. Qué loco, qué buenas cartas. Vamos por la siguiente caja. Te juro que ordenar todas estas cajas va a ser un lío bárbaro, pero nos encanta. Vamos por... Esta es la primera caja, pero no es la primera edición. Esta es la segunda vez que se publicó esta caja, así que sale todo metálico, todo genial, con un montón de cartas de otras colecciones. Vamos a ver qué nos saldrá. Tenemos un Hack, que está todo mezclado. Un Muya. Una Gringa. Un Pase de Batalla. Un Pico Cosechador. Un Kenshi. La Venganza de Jack. Conejo Lunar. Unas Valkyricas de Lava. Guardián Grinch. A la Delta Touchdown. Espada Corsario. Un Ala Delta Ecualizador. Ala Delta Saqueo. Un Pico Outburst. Un Up North, la mochileta. Aparece Raspero con el fondo dorado. Un Pico Sixpawn Pummeler. Un Seven Star Flashing. Un Gemini, ahí todo robótica. Un Ala Delta Batso. El Barón, un martillete. Un Asalto Táctico, mirá lo que es este rifle, potente. Un Home Run, tenemos una ala delta. Tempestad con nueva facha. Un Steel Kit. Un Hexed por acá. Un Graffiti, claro que sí. Tu personaje favorito. Después tenemos una Sofía. Sofía esta es la que aparece en la tercera película de John Wick, me parece. Un Bao Bros, cabeza de Bao. Una Birdie, que juega al golf. Metro Machetes. Michelle Schiller. Un Splintered Light por acá. Un Pico Rompecantos para los bomberos. Un Kio Negro, tu mascotita ahí, como si fuese un Tamagotchi, tu gatito negro. Un Wedge, la mochila Wedge. Un Pico Sir Rapaz. Una mochila Shot Pack. Un Pico Resonador. Oye, una ala delta hecho de doble musarela para los pixosos. Un Pico Psionic Edge. Una Manic Enmascarada. Un Stingiset Firebrand. Knockout. Surf Rider. Beach Blast. Un Bow Breaker navideño. Una mochila para Lisa Tron, de, obviamente me parece que es del Chapulín Colorado, para que tome, con su chipote chillón. Un Waypoint, una mochila Wesset Café, con su perrito cafetero. Una ala delta Nautilus, un escudo rúnico, unas alas sombrías, un graffiti, oh, qué loco este graffiti, está buenísimo. Y una mochila Colmillo Blanco. A ver, ¿quedaron más cartas en esta colección? Creo que sí. Tenemos todas estas y estas para dar vuelta. No las dimos todas vuelta por lo visto. Una ala delta Sky Shadow. Ah, algo que tenemos que remarcarte por las dudas. Están dadas vueltas porque las cartas, cuando vos las acumulás en un montón de cantidades, se terminan doblando con el tiempo. Así que si vos las pones de un lado, mirando hacia el otro, la curva de ambos se van a terminar aplastando y van a quedar completamente rectas. Así tus cartas favoritas no se terminan doblando. Tenemos el ala delta Sky Shadow. La pistola Bot Pierce. El hacha Arenas Blissing. La bata de Kai Cole, de King's Cole. Marauder Heavy. Swam Stomper. Otro Bao Bros, pero con otra facha. La música de Fleet Reset. Una linterna colorida. Una Diana Brand. Cliff Chief por acá. Un Jueset pero blanco en vez de café. Un plan de contingencia, una mochila bien explosiva. Tenemos los bailecitos, me encantaban las cartas de bailes, de los movimientos. Una de Tai Chi. Una mochila Purple Jam. Un vinilo Switch Up. Un Neymar Junior Prima, lo tenemos a Neymar pero con su traje super futbolístico, super mecanizado. Un rifle de asalto Infantry Rifle. Otro vinilo Switch Up. El Pico Rebel Authority y un Blaze Canister.
Vamos a ver. Faltan estas. Acá nos encontramos la carta número 1, la de John C. John C, con el que empieza toda esta colección. Una Banshee, una válvula de Bacho, un ojo de águila. Lamentablemente parece que nos resfriamos. Dios. Tenemos un zumbador, un mono disparo. Como dijimos en un principio, tenían un montón de armas clásicas, super copadas. Un halcón por acá, un rompecircuitos con sus lentecitos para poder romper diferentes bombas. Un Queen, una sombra, un fusil de asalto minigun, bastante copada. Tenemos a Ken en traje ahí, copadiño, con bufandita. Un pinchos de piso, tremenda. Estas cartas especiales que venían acá con la llama, estaban buenísimas y habían muchas en las primeras colecciones. Un fuerza funky, un hacha granacha, un tiro fijo, Nox, una Isa, una tormentera, una Penny dorada, válvula de vacío, una carta de filo, tenemos una progresión, Terminator, la Libertadora, todas las fachas que tienen, una Sara rubia, pistola escupidora de pistones, un renegado que nos había salido como 3 veces en los sobres, una poción de escudos, y vamos a ver si todavía faltan más. A ver, sí, todavía faltan un montón de cartas. Pero se van a ir cayendo todas. Estoy seguro de que se van a ir cayendo todas de a montón. Vamos por la siguiente caja. Esta es la caja número 29 que tenía la colección Mega con personajes de Dragon Ball también. Pero recuerden, con cartas mezcladas. A ver, espero que nos salgan cartas de otra colección. De otras cosas que no sea Fortnite. Tenemos un Chase por acá. Seid Proud, un vinilo orgulloso, mochila heavy, Piccolo's Hunter House, un Final Count. Y chicos, si el video se hace super mega largo, super media ahí, te recomendamos subirle la velocidad 2 al video, así te desacelera todo, bla, 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 bla. O le puedes incluso bajar el volumen, incluso le puedes poner música de otro tipo, estar escuchando en la radio y ver el video a toda hiper mega velocidad. Así podemos mostrar todas las cartas sin que te pierdas la información y sin que otro se pierda así de ver la telenovela. Igual recuerden, es un video largo, pero siempre le puedes poner pausa o verlo después o verlo cuantas veces quieras. Es buenísimo. Aguante YouTube. Tenemos un Foley's Haircase, una de la Delta River Guardian. Estas cartas como que tienen mucho más brillo, me parece, que las últimas. Un Black Star's Edge por acá. Un sí, están re brillantes. Un USG Ishimura. Pico Electro Staff. Naruto, el paso de baile Gullinger Smoke Show. The Ball Guardian. Cash Stash. Otra Foley's Hotcase. La celebración del campeón. Tenemos un Netkit Detectors. Un Scoundrel. Una Riley. Una Chase. Pero no la versión metalizada. Pico Clutch Victory. Un Endless Net. Un Sin Air Drifter. Champion Cell Shark. Acá tenemos un Plasma Cutter. Un cortador de plasma. Un Stray con la mirá la mascarita. Re loco. Un Falcon Milenario de Star Wars. Un Son Gohan Super Saiyajin. Breaking Webs. Un Endless Net pero con gorrita. Champion Shell Shark de nuevo. Swamp Knight, miralo. Todo oscuro, encapuchado y metalizado de fondo. Un Isaac Clarke. Muy copado también. Tenebroso. Un Freestyle. Leina Organa, que mirá, está sonriendo ahí como medio raro. Medio raro como sonríe la Leia Organa. Y la versión metálica de Leia. Un Black Star Edge. Un Haste enmascarado. El especial del chef. Un paso de baile con cuchillitos de cocinero. Un Iron Man Zero. Qué copado que está el Iron Man Zero. Un Electro Crest. Una Camille. Una Super Camille. Qué copado. Esta nos salió solamente una, lamentablemente, pero está bastante genial. Tenemos un Slim Trims Stream Logo.
un Leon's Combat Knife, este es el cuchillito de Resident Evil 4, Mr. Wolf, otro Mr. Wolf, Arturito R2D2, un Action Sentinel, celebración ahí del campeón, Brit Stars, otro Arturito, otra Brit Stars pero ahí con el fondo enrejado metalizado, un The Boom para escuchar música, paso del chef, Fox Wayfinder, una Riley, un Fox Wayfinder de nuevo, un Gold Blooded Ace, otro cuchillo de Leon, un Championship Jones con la ropita del Fénesis, Iron Man Zero también con el fondo metalizado, un High Whip Hop, tenemos un Cash Stash. Hasta ahora, ¿cuáles de estas cartas ya has venido coleccionando? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Y las coleccionas o las guardas en, por ejemplo, en coleccionadores ahí de cartas? Hay algunas transparentes que están buenas, hay otras que son, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, que entran estas cartas pero quedan como medio espaciosas. Después tenemos un Electro Staff por acá, un Skull Regiment Salud, un saludo ahí del regimiento. Un Falcon Milenario, un Electro Crest, otro Plasma Cutter, un Stray, una Hemlock, un Haste, una Claire Redfield, qué copada, las cartas de Resident Evil, un Rift Warden Stella, no, qué groso que está este, sea con el fondo metálico totalmente, una Mística, un Swamp Knight, un Net Protector, la protectora de la red. O sea, esta sería como tu. Esta sería como tu atajadora favorita. Tu arquera. Vamos a ver, tenemos un Roach Gunner por acá. Con el casquete. Renzo, el destructor. A ver, me voy a estirar un poquito porque. ¡Wow! ¡Dios! A ver si se. No quiero que se me duerma la mano solamente por jugar cartas. ¡Ultra Vicio! Winter Warrior Phoenix por acá. Super, super furresco. Swagshot, ahí lo tenemos. Al Mandaloriano. Un Skycarver. Un Umbrella Parasol. Vicious Vintage por acá. Training Remote. Ah, este es el cosito con el que entrenaban para ser Jedi. El pequeño Luke Skywalker. Una Imani. Una Leia Organa pero que no se enríe encapuchada, diciéndole a Obi-Wan, sos mi última esperanza. Un Folly. Un Han Solo, que vos le decís te amo. A ver. Ella le decía, te amo. Y él a punto de volverse una barra de chocolate le decía, lo sé. En vez de decirle yo también o te quiero. Graffiti de Off. Graffiti de Piccolo anaranjado sería. Orange sería anaranjado. Thunder Roll, Plasma Core Klaus, la llave de la base, este es de Attack on Titan me parece, una Mizuki, un Luke Skywalker, qué copado, Piccolo de Dragon Ball Z, un Reptiliano Trueno, Gohan modo bestia en modo graffiti, Vinilo de Vital, un Destroyer Destructor, el Destructor del Destructor se llama este pico. Un Nemesis Box, muy copado. Creed, de la película de Apollo Creed, el sucesor de Rocky. De Kid Laroi. Un Son Gohan por acá, en modo normal. Leon S. Kennedy, el capo de Resident Evil 4 en adelante. Sweet Shot, un pasito de baile dulce. Shugoki, este es la mascota de los reptilianos. De Ash Glow Blade, una espada bastante copadiña, brillante. Y una señal de sushi, un sushi signs directamente. Muy buena colección de cartulis. Vamos por la siguiente caja. Tenemos la número 13 por acá. Que ya tenía personajes muy copadiños. En realidad muchas cajas tenían cartas personales muy, muy copadiñas. Y acá tenemos la Sugar Plum. Una elfa. Match X, Sparkle Sight, un graffiti de ventana, un Remus Calavera, todos con perritos, un Holopack, un bate pero boxeador, Color War, la mochileta, la picadora, uf, detrás se pegó una carta, un fusil terrestre,
Fragmento Oscuro, Guardia Grinch, lo tenemos acá. La Capa Helada, Un Conejo Lunar, Ex-Lord de nuevo aparecía, una Willow, un Ex-Lord pero ya con el fondo dorado, el Escudo Rojo, un Venturión, detrás del Venturión estaba una pistola de clavos dorada, un Pico Visión, un Pico Instigador, un Gruñidos, un Escorpión por acá de las primeras cartas, una Mochila Antídoto, una Katana Hoja Nevada, me copa mucho, Haz de los Andes de Gran Bretaña, hay de varios países, un Kenshi, un Joe Ramsey Bo, qué genial, una Nara, un Snow Sniper, una Retribución, un CNX en una mochila rara, un Street Shine por acá, una Regla T para los mecánicos, un Doctor G, Sofía aparecía, Hazard el número 13, mirá con la mascarita de Jason, una mochila Backtracker. Después de esto también vamos a ir derechito al vicio del mate, vamos a estar merendando a lo loco pero por horas viendo alguna película, algo así, para poder celebrar también el Día del Mercenario. En el Día del Mercenario nosotros siempre te decimos que festejes haciendo lo que más te guste, festejes tu libertad, pero no la libertad que te venden en los diferentes medios o el que te vende Coca-Cola o el que te vende cualquier grupo loco, sino la verdadera, la que te permite hacer cosas viciosas en internet sin que estés jodiendo a los demás, sin que los demás te estén presionando por ser lo que sos. ¿Te gusta el anime? Andate derechito al vicio del anime. ¿Te gustan los juegos? Andate derechito al vicio de los juegos. ¿Te gusta tener hijos y criarlos y ser una mamá coneja? Andate derechito a tener 50 hijos, mamá vieja, como si fueses una coneja. ¡Claro que sí! Nadie tendría que estar restringiéndote. Esa es la verdadera libertad. ¿Querés hacer una vida escribiendo libros, telenovelas o fanfictions? Hacelo, andate derechito al vicio siempre que alguien te esté tratando de detener, de ser feliz, andate derechito al vicio. Eso es nuestro más grande consejo, porque muchos trabajos oficinistas no van a ver en la vida, pero siempre van a ver esos pequeños trabajos que te van a hacer completamente felices. Y son los que se acercan más a las cosas que más te gustan hacer. Así que sigamos viendo cartas. Tenemos a la Sugar Plum, tenemos al Backtracker, Coral Commandos. Mirá, una radio. Es una radio, la granada estéreo explosivo. Explota esta radio. Una raqueta rota, que todavía sirve. Un Balbling. La bola 8. Una ruina, por acá, muy copado. Progresión. Guardia de honor. Un jinete fluo, con la red metalizada. Unas alas destrozadas. Qué copado esta mariposi. Una mariposi. Una patrulla plástica. Kylo Ren de Star Wars de la última trilogía, graffiti raro, la prima gringa, una pistola automática de chatarreo, una linterna de rata del año chino nuevo de rata, recuerden que cada año hay un año distinto de un animal distinto, el vinilo de Dungeons, un escudo de elfos navideños, la tenemos acá con el traje de Trinity también. Tenemos un vinilo de Rise Up. Un paso de baile old school. Un Brushburn escopeta. Un pico de la cola del xenomorfo de Aliens. Potassius Pills, el banana se volvió romano. Un fusil de tirador takedown. Parece a los que aparecieron en. Parece una pistola de agua. Un vinilo Hocket on You. Se enamoró el cabeza de pez. Un Kenshi. Lanzador cañonio, un Shadow, un fusil de asalto Argon, un ala delta taxi y un paso de baile Daydream. Espero que los que hayan pedido este video lo estén recontra viendo, lo estén super viendo, porque no nos vamos a despegar del monitor hasta ver todas las cartas que tenemos hasta ahora. Hay videos, chicos, donde te dicen, ah, mirá todas mis cartas, y en 5 minutos te ponen paf. Todas. Y vos decís, ¿realmente llegaste a ver las cartas? ¿Realmente llegaste a ver su colección? ¿O es solamente un clickbait? Acá tenemos un Triggerfish por acá. Una ala delta B-Wing de Star Wars. Mochila Runabout. Un Candy Cache.
Una ala Delta Water Wings. Se nos escapa. Una ala Delta Brela, que está todo parcheado. Tenemos un Jack Bourbon, un Punk, un Bear Brainer, Tendrils of Venom, un Pico Glover. Hablando de Tendrils of Venom, va a venirse una reseña de un cómic de Venom, así que no te lo pierdas. Tenemos un Punk, Jack Gordon, un The Cubist, un Cupid Daggers, vinilo de Invasión Remix, un Raxi, un Agente del Chaos, escopeta Black Drum, un Blood Slicer, un doble tap, vinilo de un Real Chill, palito de pescado, de Fish Cracker, Sun Islander, un Pico Spill Sweeper, un Pico Pop Pale, un graffiti de banana para que te resbales, una La Delta Flare Fair, un Bloom, tenemos a Manic Enmascarada, Brutus todo blanco. Lo tenemos a Quimera, que parece un alienígena de Ben 10 realmente. Un Ice Stalker. Un Jelly, la banana pero hecho gelatina, todo violeta. Un Holy Hammer, navideña. Oro, todo calavérico, todo dorado. Un Sargento Tan Gatling. Un Sorry Bleach enmascarado. Una Ghouli Warrior con cabeza de mamut de hielo. Tenemos un Smoke Dragon acá, todo violeta. El Caparazón de Tortuga Jelly. Un Bull Breakers. Un Shark's Tank, tanque de tiburonete. Tenemos un consejo de sapos. La capa cómica de Batman, o sea del cómic mejor dicho. Recuerden que Batman estuvo en varias ediciones de Fortnite. Una La Delta 2020, que se festejaba con de todo. Un Bob Bros. Una Ártica. A ver qué más. Un Bull Shark. Por acá, con cabeza de tiburón. Una Bree Echo. Un Dragon's Breath. Un Angler Axis. Y todavía hay más. Esperen un segundo. Voy a ir tirando todas las cajas hacia atrás directamente. Y después con mi mirada fotogénica vamos a ir ordenándolas todas una por una. Esto va a ser una locura. Van a ver montañas de cartas sin darse cuenta. Y te digo, creo que yo tampoco me voy a dar cuenta al final. Hasta que no vea el video por completo, no voy a saber cómo ordenarlas después. Están todas disparrasadísimas. Esto es, te digo, el sueño húmedo de Marie Kondo. Marie Kondo, que era una especialista en ordenar cosas. Lo que va a ser tener que ordenar todas estas cartas. Ustedes no se dan idea de lo que hay abajo. Está lleno de cajas. Bueno, tenemos la caja número 5 de Fortnite. Y te digo más, todavía, como fanáticos de cartas, nos faltan 11 cajas. Nos faltan todavía 11 cajas de la colección. Así que va a ser una locura rotunda seguir coleccionándolas, seguir teniendo más cartas de Fortnite. Pero obviamente, no lo vamos a hacer de un día a otro. No vamos a hacer los típicos que, mirá, me compro 50 sobres y te las muestro todo en un solo video. No, chicos. Además de que, el auspiciante de siempre, bueno, al final también tuvo una crisis como todas las empresas. Entonces no están viendo cajitas, no están viendo sobres. Así que las tenemos que ir poniendo de a poquito nosotros, al igual que todos ustedes. Así que de a poquito vamos a ir llenando la colección. De a poquito, pero siempre con mucho vicio. Tenemos el Pico Storm Shielder Blades, muy copados. Pico Tropical Hazard Kebab. Qué genial los Jaguarmas y los Kebab. Un Prisionero ahí con el fondo dorado. Uno es, ¿no? Una Novata con anteojitos. Las Municiones. Ahora su versión metálica. Una Casa Talentos. Se parece a la de Rápido y Furioso, así. ¿O no? Se parece a la novia de Toretto. Una Breakbet. Uy, qué copado. Disparo Mortal. Un modo Cyborg Jones. El modo Ranger. Otro Exlor. Un Riptide. Todo viejo, todo barbudo. Cazatalentos. Déjame ver un segundo.
Sí, ambas tienen el mismo color de fondo. Algunas cartas a veces te salen con diferentes colores de fondos. Tenemos un subcomandante. El agente renegado también. Tropa plástica. Mochila mini merodeador. Mochila claptrap. Mochila starlet. Pico heavy hawks. Mochila turbocoil. 8 ball. Mochila portal maestro. Patrulla plástica. Stratus. Street striker. Río grande. Scarlet Sight. Unas mandobles para espadear con de todo. Un cimitar, no sé cómo se pronuncia. Un Swift por acá. Con cabeza enmascarada de rata. Pico Lucky Access también del año nuevo chino. Una mochila container pack. Un Pico Scampi. Un vinilo Mellow Days. Un ala delta Yewing. Una guadaña Rebana Crías. Un Trigger Fish. Un Skate Song Wars. Una mochila Armory Bag. Dispositivos de clase. Lo tenemos a Cole con casco de minero. Un Sorgotón. Pico Pop X. Otra vez una linterna de rata. Un Inside enmascarado. Un amor demoníaco. ¡Perros! ¡Dejen de morderse las bolas, por favor! No, en serio, no me quiero volver el vecino que le esté diciendo a los vecinos: ¡che, dejen de hacer que sus perros se muerdan las bolas! No, en serio, por favor, no quiero volverme ese tipo. Pero a veces lo hacen, a veces se muerden, pobrecitos, pobrecitos. Cazadora, por eso cuiden mucho a sus perritos, chicos. Una faira, sáquenlos a pasear todos los días, por el amor de Dios. Trátenlo bien, denle comida cada ciertas horas. El entrenamiento nos hace mejores. Una vendetta. Un Ragnarok full, ahora con barba azul. Un traje de coneja para nuestra Penny, que está en modo rubia, me parece. Un haz de los Andes, pero de Canadá. La carta de Vector con el rejadito dorado detrás. Y una operación submarina. ¿Había otra carta detrás? No, no había otras. Vamos por... Todavía hay más dentro de esta caja. Es una locura. Hay un montón de cartas todavía. Tenemos el ala delta New World Flyer. Un Night Torment. Un Indiana Jones. Que wow, se parece mucho a Han Solo. Un Cozy Knight Jonesy. Un Cubo Kudel. Bien furresco el cubo. Un Mecha Strike Defender. El pase de la renegada con Ariana Grande, que estaba totalmente genial en Fortnite. Robocop clásico. Un baile de arma de conjuro de Doctor Strange. A la Delta Wolf Kissed Longboard. Un graffiti de Wolf Kissed. Un Aleph Tech Staff. Un Tunacan. Ahí una latita de atún en modo dibujo de los 80, ¿no? De los 40, de los años 20, del inicio de la animación en el cine. Una Ice Crystal con anteojitos, una Suri con toda la facha, el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos de Marvel, otro atún y un Diamond Pony. Y déjame ver un segundo. ¿Vieron? Acá salen las mismas cartas, como te dijimos, con diferentes colores. Claro que sí. Y estas seguramente son las que salían en la caja número 5. Tenemos a Knight modo payasesco, la Valquiria, Fortaleza portátil. Tenemos un pico de voz cantante, Hashibab, Comodín, Rompecaudales, un estado de coma, maletín con esposas, un silencioso, la Picabú. Un sargento parrilla. Un globo de batalla. Un bugamolón. Una cirujana de campo. Una ayuda médica. Una llama globo. Una camilla portátil. Cuco, otro payaso. Había muchos payasos en esta colección.
Sombras Chinescas rompe escenarios, que se parece a un gran cantante, a un gran guitarrista, mejor dicho. Parte Árboles, un ala delta a la helada. Garrison, Transporte Aéreo, Tropa de Rescate, K-Tile, Lanzaventosas, Mochila Artesanal, Un Bombo Musical, Un Arlequín y La Alternativa. Y tomémonos ahora una pequeña pausa para que puedas ir al baño, para que puedas prenderte prenderte la hornalla para tomarte unos matecitos. Y ya nos vemos acá en 2 segundos. ¡Claro que sí! Y ahora volvemos, chicos, con la segunda parte de todas mis cartas de Fortnite. Les dije en serio que eran más de 1000 cartas. Así que vayámonos derechito al vicio. Esta parte fue auspiciada por... ¡Obleas de limón, Break! ¡Claro que sí! Un muy buen precio, así que siempre busquen buenos precios, chicos. Incluso con las cartas, incluso con las colecciones. Pero bueno, continuamos viendo más cartulis. Vamos a ver, tenemos la caja de la colección 20. Tenemos 2 cajas de la colección 20. Así que capaz salgan algunas cartas repetidas, aunque no, van a salir un montonazo. Vamos a arrancar por esta. Tenemos una Black Widow blanca. Encima brillante. Ah, estas son de las cartas que hicimos del masito de X-Men. Dark Phoenix, Wolverine, Doctor Strange, una Psylocke. Uf, qué genial. Cable, tenemos Cable del futuro. Domino, una Kate Bishop, un Rocket Raccoon, Capitán América, la Capitana Marvel de pelo largo, un Blade Cazavampiros, una Mystic, una Tormentosa, el Thanos. Nos falta la otra versión, que es el Thanos con el guante. Tenemos un Nick Fury, un Ant-Man, el hombre hormiguita, Wolverine con máscara, Graffiti de Avengers, Mochila Brooklyn Backpack de Spider-Man, el Spider-Man Icon, Web Chute, Rocket Spinner, el baile del Pump It Up, baile de las balas de Matrix, las que esquiva Neo, un Fishing por acá, un Adamantium Claws, las palmas arriba, pase de baile, Bespoke Bladies, tenemos la espada Killjoy, qué buenas las espadas de Fortnite, un Darkest Edge, va Edgy mejor dicho, The Imagined Blade, damos vuelta y tenemos más cartas, tenemos Cyclocore, mira cómo hace fierros, una Pizza Marty, un Sierras Go Back, un Mecha Fusion de mochila con 2 espadas copadas, el Blackbeard de los X-Men, otro Blackbeard, la mochila de Morty, un Duffle Dog, unos panchitos para el almuerzo, otra mochila de Spider-Man, otra mochila de Spider-Man, una pistola 6 balas en español, un Director's Sight, un Walloping Web y un Punch Line. Vamos a ver, tenemos más cartas en esta caja. Y acá damos vuelta. Tenemos un Venom brillante por acá, seguido de un Spider-Man. Ah, estas son las cartas Spider-Manosas. Una MJ de las películas, Mary Jane Watson de los cómics, Daredevil, el Spider-Man, un Spider-Man sin máscara, un Eddie Brock, que va a salir en la última película de Venom, un Venom extremo, un Deadpool tirando corazoncitos de la película, un Kudelpool, tu furra hecho Deadpool, otro Deadpool, un Venom pero no tan extremo, un Mecha Kudel Master, Graffiti Avengers, Spider-Man, Graffiti de Thanos Watches, un Pico Hulk Smashers, las manitos de Hulk, la capa de Loki, un pico con la barrita de Loki, Neighborly Hank, lo tenemos a Spider-Man colgado, It's You, Spider-Man haciendo el meme, donde señala a otros Spider-Mans. Vamos a ver, después tenemos a Ryu del Street Fighter, que es el que sale justamente en esta caja. Nos salió su reversión y nos salió la del sobre, que está buenísimo, que es esta metalizada. Tenemos 2 Ryus entonces, una Lara Croft, un Mandaloriano, un John Wick de brazos cruzados, un Kylo Ren de Star Wars, Imperial Stormtrooper, Sith Trooper,
Cammy, un Guile o Guile para los amigos, Lara Croft dorada como la Play 1, una Cammy también acá, un Chris Redfield de Resident Evil 4, otra Lara Croft, hay varias, una Chun-Li de Street Fighter, es la super cabina de Street Fighter 2, la clásica y legendaria de los arcades, el paso de baile del monito por el mandaloriano, haciendo un Lil Monster con su pequeño motocross. Va, ¿qué motocross? Es un 4x4, es un... ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías exactamente? Vamos a ver, todavía queda cartitas. Un Lil Rover también, con otro personaje. K.O. de los juegos de arcade. La mochila Booty Bag. Claro que sí, perro. Una ala Delta Rick's UFOs Cruiser. La nave de Rick y Morty. Un Demon Wing Shuriken de Naruto. Un negro al Scratch Klaus. Un Butchler Clever. Un rifle de asalto Scoped. Un rifle de asalto M16. Un revólver Paper Shaders. Un rifle de asalto. ¡Oh, Dios! Exceso de cartas. Vamos a ver. Un rifle de asalto Infantry Rifler SKS. Una pistola candente V-Tech super tecnológica. Otro rifle de asalto de Infantería SKS. Y un rifle de asalto Blackout, mirá qué copado, chiquitito pero súper contundente con sus disparos. Me gustan mucho los rifles de Fortnite, sí. O vos preferís las espadas, comentanos debajo del video. Va a ver, esta caja ya está, vamos por la siguiente. Todavía hay un montón. Tenemos... The Ice Queen, tenemos por acá. Trick TX. Lockbot. Crystalline One. Un graffiti de OVNI, Probability Dagger, Plasmatic Gear, un Toon Squad LeBron de la película de los Looney Tunes, un graffiti de extraterrestre, un Thorin, mirá ese color, un Skyfire, un Ghost Skinboard, un Yukus, una mochila ahí, garrafosa, una Scully, una Ruina de Paradigma, otra Ice Queen, Río Extraterrestre, mirá ese pelo chintoso. Un Carbon Commando, una Cozy Commander, también para la nieve. Master Key, Aqua Dominadora, Chocoyama, Golpe Astillado, un Rayo de Tormenta, un Cruce de Caminos. Si Lung, lo tenemos acá. Un Glifo Oscuro, un Jinete Fluo. Un jinete sólido, también los dos metalizados. Estos metalizados salieron de sobres. Una mochila Gutsy, otro perrito más. Una ala Delta Trifall. El Jonathan Mark. Un Lava Wing. Un Wernsey, mirá, con traje de vaca. Celeste con el pelo cósmico. Dos estrellitas dándole vuelta en el pelo. Un Spire Immortal, qué copado. Un Deimos Rojo. Cluck Explosive, mirá, un pájaro explosivo. Una quimera. Pero esta quimera no tiene la misma cara que teníamos en la carta anterior. Un Kelsier encapuchado. Una guía enmascarada. La Doctor Sleon que sale en la caja. Me parecía que lo teníamos por acá. En la caja verde de Fortnite que ya habíamos visto. Un Meowscles oscuro. Una Sunny. Pico Fish Cabob. Un Prisma Blade. Un Spectral Star. Un Gold Crow. Un Celestia. Unos Glow Queens. Tenemos un Gucci Was Here. Marvel Brella. Un Dimensional Gate. Que esto podría ser de la película, de las películas de Marvel, o directamente de Rick y Morty. Un Visitor's Welcome. Un ala Delta Sky Ray. Tenemos el vinilo Sony Songs. Un Walter Winkelfloor, mirá esos bigotines. Un Shine Pack. Y un vinilo Detonation. A ver, ¿terminamos con esta caja? No, todavía hay más cartas todavía de esta caja. Vamos a ver. Un X4 Stormwing de Cubist. Meowscles Jungle, lo tenemos el peluche de Meowscles. Un Vivi's Best Bat. Otro graffiti, UFOs y aliens. Un McLaurie de la película de Bad Boys, que ahora salió una nueva.
¿Cuánto tiempo pasó desde que salió la película anterior con esta carta y esta que sale ahora este mes? ¡Qué locura! Para que ya salió. Una ala delta y Flare Flyer. Vinilo UFO Sealer. Sparkle Skull, muy copadiño. Un agente Jones tirando facha. Un Sparkle X. Un Carnage Cleaver. Thorin. Montgomery. O a la Quimera, pero con otra cara. Un Ghost Skinboard. Un Graffiti acá de Carnage. Molten Ragnarok. Sparkleish de nuevo. Un Kablamu. Graffiti ahí dibujado, bien animado. Un Escapista. Un vinilo de Dropit. Slitheros Staff, hecho de serpientes. Un Bunzo, bien conejoso. Tenemos un Zippet Joy por acá. Un Lockbot. Otro Dug. Un Treehook. Un Midas dorado. Tenemos como 3 Midas por ahora. Un The Fish Cracker. Cabeza de pescado. Spill Sweeper. Palito de pescado por acá. Joy. Grappling X. Un Chris, una Sissy. Castaway Jonesy. Un Marius. Un Rukus. Un Polet Donogi. Un Gujimon. Tenemos un Boder Robot. Un robot que te da manteca solamente. Un Steel Stinger. Un Pack Leader. Mirá qué buen escudo. Un Pack Bone. Un Echo Jet. Warrior's Wheel. Uf, este es el de las tortugas ninjas, me parece. Un Eosteel Sail. Una aventura. Y otro Mezcles Yankee. ¡Qué copadillo! Vamos por la siguiente, señor perruno. Que está aullando en el fondo. La siguiente es esta, que era la caja 14, que venía con premios en esa época. Y acá tenemos un Shiver. Un Tech. Un Psycho Bandit. Un Explosivos. Vinilo de Justice. A la Delta Ion. Un Sparkle Supreme. Una mascota Dodger Black. Un asaltante conejo. Una ala delta Pixel Pilot. Un señor muerte. Una vanguardia oscura. A ver qué más. Un Surshot. Una sombrilla de oro. Una Penny. Un pico caracol. Un supersónico. Un Fabios. Un Castor con esos ojos. Una Dark Triceratops. Sheriff Dufle. Solamente esperamos que esos perros no se estén mordiendo entre sí. Pobres bolitas. Tenemos un Chimera Access. Un Fashion Dogo. Un Pico Malice. Un Link Nashi. Un Dark Rex. Ginger Goner. A ver. Tenemos una Rabina Verdosa. Una La Delta Rotor. Una maestra del esquí con el fondo dorado. Una caja de regalo. Una Penny Vintage Tech. Con el fondo metalizado. Un Snowblitz ala delta. Qué copado que está. Tenemos el ala delta llamas. La trampa parrilla. Ya con 900 puntos tenía de tecnología. Una furgoneta de regeneración. Un ala delta servo. El ala delta dragon real. Una gringa. Una Roxy. Una escopeta largo brazo de la ley. Otro ala delta dragon real. Un war paint. Una maestra del esquí de Francia. Con los colores de la bandera de Francia. Un vinilo de grandes éxitos 5. Un ala delta salto del escenario. Un fusil de asalto a Hydra. O Hydra en español. Una Zara. Un Yonzi, pero este es el que te mostré en cierto video. Este Yonzi nos salió en sobre y por eso con el fondo metalizado. Una locura total. La carta número 1 de la colección. De todo Fortnite. Una hoja estrellada metálica. Un Beetlejuice. Metálico. Unos picos Kunai. Y una mochila Spearman Satchel. Pero ¿por qué le ladras? ¿Por qué le ladras a las cartas de Fortnite, perruno? Vamos por la siguiente. A ver, mientras acomodo un poco las cartas acá. Y también las cajitas. Ah, todavía hay más en esta caja. Vamos a ver.
De un lado o del otro siempre va a haber vicio. Y tenemos la Boardwalk Ruby, toda fachera. Las Matic Gear, un Beer Stone, un Trendles of Carnage, otra Boardwalk Ruby, Chitauri Chariot de la película de Vengadores, una Quimera con otra cara, siempre va a tener diferentes caras la Quimera, Holy Hammer, un Pico Heart Beater, un Riot Control Button, un Merry Marauder con el fondo dorado, una Lealta Winter Grapper, un Doctor Sarcasmo, una Luxet con el fondo dorado, una Ice Wings y unas pistolas acá fantasmagóricas. A ver qué nos queda todavía. Tenemos acá un pequeño papelinho que venía en la caja de Fortnite con las reglas del juego. Y a ver qué más. Una Sadie, una Maya, una Dynamite, un Llama Corn Shield, un escudo de llama, un Floral Shell, mochila Huracán, espada Nightfall, una Sky, una Mermonster, sería como monstruo Mermite, que sería un monstruo sirena, un Muscles ahí blanquiño, la Reina del Otoño, una mochila Adventure Pack, como si fuese de Hora de Aventura, un Pico Rock Wave, el Agente Nana, que es una banana, un Brutus en su modo original, un Deadlock con anteojos de hacker, una Terra ahí también medio espiadosa, un Snow Crystal, un Ala Delta Will Blast, un Metal Mode, el Pancho de Brad con todo el estilo, un Pinky, qué miedo, un Pinky. La tenemos a la llama en Shion, que es una llama más virtualosa, un Annie Smith sonriente, un vinilo de Spice con la cara de Midas, un Ala Delta Bombs Away, un Pico Smash Runs y un Pico Solid Scratch. Muy copadiño. Vamos por esta caja, vamos a ver si hay buenas cartulis. En realidad son todas buenas, por eso vamos a verlas absolutamente todas. Todas las que salieron hasta ahora. Todas las que salieron hasta el día del mercenario de este año, del 2024. Después, si salen más cartas, si salen más cajas, si llegamos a conseguir más auspiciantes, obviamente vamos a seguir, obviamente, mostrándolos en el canal. Pero con esto ya tienen un compendio total. Siempre te recomendamos ver los videos por separado en nuestro playlist para que sepas exactamente en qué sobre vienen cada carta. Mucho mejor, mucho más ordenado. Así no tenés que estar pagando una niñera, claro que no. Tenemos un Robo Kevin, una Ala Delta Icebound Wing, una Ala Delta Skiff. Tenemos a Surly Sorcerer, Octane Cruiser, la llama pero en modo teniente, un guerrero colorado con otra cara, un Loki, la Black Widow rubia, un Shang-Chi de Marvel, Outcast, una Surf Rider, un Chain Surfer, acá tenemos paso de baile Segway Tour, Chain Surfer, la patada de Trinity de Matrix, Team Hamburguesa, un Staff Stand, Nail It Eat, Daydream, todos pasos de baile, un Buzzy que está ocupado con el celular, un Free Mix, un Thread Yourself, hacelo vos mismo, un Flex Shake, un Entusiasta, un Manos de Jazz, Cambio de Pie, Sumo Ninjutsu de Naruto, un Criss Cross, un Leave the Door Open, deja la puerta abierta, un Impresionante, un Aspersor, el baile del Aspersor, un Zombificado, tenemos un Brian Candy comiéndose ahí un caramelo, The Crane Kick, la patada ahí de la grulla, sería, a ver qué más, Monkey Mosh, detrás del mono había algo, creo que había una carta, no, simplemente es una carta súper gruesa, qué rara, un Boxing Cats, un Bolsi, el escudo de la Orden Jedi, un Tendrils of Carnage, un Federer Flames, a la Delta Boba Fett Starship, la nave de Boba Fett, Demons Beware, que buen graffiti, un Lunar Charge, una carga lunar, a Michonne de The Walking Dead, Sarah Connor de las películas de Terminator, una mochila Spirit Pack,
un Burning Fangs, otra vez el graffiti, otras Burning Fangs, un trofeo de Zoe, claro que sí, a ver qué más, un Skate Breadboard y la nave de Rick y Morty, claro que sí. A ver si tenemos más cartas en esta caja. Ya tenemos entonces estas. Here Comes Trouble, lo tenemos acá en graffiti. Otro guerrero colorado, otro Azuki, un Parapluie, un True Foundation, Gaffy Sticks, otro Azuki, un Wyvern X77, un Swirly Sorcerer, Lars, la moneda de los Cobra Kai, un Fifrosty, un Kade, la cresta de Victoria, una guerrera colorada, Gumbo con cabeza y de dulce, de caramelo, un Neuralink, un Victor Elite y una llanta Full Armor. ¡Qué copado! Vamos por el siguiente. Tenemos todavía estas. Un Ronin, un Absence, Chomkut, Chinner Choice, Enchanted Life Bloom, Harlowe, LeBron James, Snow Steel Sloan, Haven Opus, André, Swish, la carta de Feliz 2022, wow, una ala Delta 7 Signet, un Melos Mallets, un Karateka Jones, que se parece al de Karate Kid, un Shanta, Shadow Midas, el de oro, ahora completamente oscurecido, un Beconin Crescent, así se pronuncia bien. Acá lo tenemos el Crimson Quest, el Crest, el mismo, pero el de verdad. A la alta Snow Mando Board. Y a ver, vamos por la siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos la número 17, que la caja ya de por sí está tremendísima con los personajes Street Fighter. Y oh por Dios, mirá lo que se coló de contrabando. Cartas de Dragon Ball Z. Que son las oficiales que hemos visto varias en el canal. Así que vas a poder encontrarlas solamente con un montón de unboxings. La dejamos de lado. Y tenemos... A ver, empecemos por estas. Wow. Wow. Tenemos un Asadi. Un Vengeful Wish. Un Nailed It. Pico Migat Malice. Shambro. Mayhem. Gold Trooper. Manner Hammer, una Lila, un KO Club, un Mecha Team Shadow, uy que genial, Ancient Staff, Match Point, de otro Match Point, Dead Metal Sight, Minty Boomer, para Bomber, tenemos a Cozy Jonesy pero brillante, un Soldado Colorado, a ver, vamos acomodando más cartulis. Un Showdown con cuernitos, T-300 de Terminator, una Vi, un Cluck, Sander, Snowmando, Frostbroker, Dread Knight, tenemos un Agente Jones, Spider Assassin, un Iso, Isabel, una Ali con orejas de gatito, Red Love, este lo vimos, Graffiti Bake Off, Island Vibes, un Ton Mac Comara, un Pico Spider Flame, Escopeta Big Shot, Pico X-Trial Form, un Vinilo de Wild, un Pico Crystal Axe, un Ala Delta Cerberus, un Velo Bug, Ala Delta Meteor Skimmer, Endless Scroll, Jones Fiel Bug, Pack, mejor dicho, la mochilita de Jones, a Delta Salvage Chute, Spiky Jet y un Dino D con un gatito adentro, claro que sí. Vamos por el siguiente. ¿Todavía tiene más cartas? Sí, pero... ¡Oh, no! ¡No! Estas las estaba buscando desde hace tiempo, ¿no? Estas son mis cartulis de las Exorcister.
con que acá las tenía guardadas, ¿no? ¡Qué genial! Después te recomendamos siempre ver nuestras RDS ediciones o incluso un unboxing de cartas que hacemos nosotros mismos. Así que, qué copado, vamos a verlos después seguramente, en otro video. Pero vamos a ver qué tenemos en esta cajita, la 21, que era la de Halloween. A ver, por acá. Una momia, Dead Eye, Cobb's Skeleton, Bash, Pico Grave Robber, Ala Delta Betrayer Vector, un Pico Cube Axe. Había muchas cartas de la temporada de The Cube. Cube Assassin, Chaos Agent, Graven, que es un Raven pero momificado, un Scream Leader, Cube Cruiser, Paracel Purse, Fusion Sight, Traspasser Elite, un Geometrix, una Hemlock, Spray Maider, Mystic Skull, Astro Ape, Graven's Wings, Storm King Fist. A ver, estas las quiero separar porque estoy seguro, para que después no perdamos bastante tiempo, estoy seguro de que por acá salen las mismas cartas repetidas de el mazo. Pero no las tengo. Creo que las debo tener mezcladas entonces. Bien, vamos por la siguiente. Por acá. Un J Balvin con la cara cubizada. Skull Trooper. Floating Ashland. Un Cube Team. Una ala Delta Corrupted Trendyls. Recién me llegó un mensaje diciéndonos: hola, te queremos dar otra tarjeta. Y yo digo: no, ¿para qué? No quiero más tarjetas. Una mochila evidencia, una escopeta vieja humeante, como le dicen a tu escopeta, un as de los Andes, Estados Unidos, aunque acá está escrito un poco raro, una sombrilla esmeralda, un pico Eva, una mochila salvavidas, que nunca te puede faltar si vas a nadar, una mochila Venturión, una ala Delta Velociraptor, Dynamo enmascarada, Maestra Sky de Corea, dardos de pared, espada montañesa, fusil destruye cáscaras, una ala Delta crucero que tiene parrillita, me parece, un fusil de tirador pesado, una espada cortadora de presión, la mochila fantasmal, el renegado que nos había salido por 3 encima. Compramos sobres y nos salió de la primera colección 3 renegados. Ya te estaba fotocopiando las cartas. Una Delta emplumado. Un fusil de tirador triple asalto. Vamos a ver, todavía hay más cartas. Claro que sí, pero qué genial haber encontrado las de Yu-Gi-Oh que me estaba faltando desde hace tiempo. Un cero absoluto. Un Kyle metálico. Forastero. Marín, metálico, minigun, un Chan, dama real, otro renegado, pero este es el que salía en la caja. Dragón, tanque, mirá lo que es el tanque de Peri, un bus, una poción de resistencia, un fusil de asalto Terminator, una Toxin, un Trigger Fish, un lanzamisiles Santas Little Helper, un Paradigma, un ala Delta Sky Stripe, un revólver, un rey flamenco, otro comodín, generador de bolas para jugar al bolos, ala Delta halcón, una mochila back scratcher, ala Delta tree topper, una rutina, todo ahí, mirá, todo rotoso, un jaguar strike, un ecto glider, una kitana pique, buenas espaditas las kitanas, chiquititas y poderosas, tenemos un bash burner, está todo quemado. Un Venturión, ¿puedes creer que me empezó a picar la nariz por este clima raro? Un Pico Tenton Toon Bells. Un Cobra Cruise. Hayden Haven, tenemos este graffiti. Ancestral Bloom. Otro Bumbo. A veces están los mismos personajes pero con diferentes fachas. Un Pili todo quemado. A la Delta Wyvern X77, Polar Pili, tenemos Here Comes Trumble, un Ingirice, otro Pili quemado, Corrupted Shogun, mirá lo que es esta cosa, el Shogun todo oscuro, un CRZ8,
una saqueadora con remera de daditos, una Lazy Princesa Loop, Snow Strike, Gonna Beast de Red Sun, este lo vimos, Best Boy y Raven de la serie de Teen Titans, un Bunzo, mirá, un bucle de Rick Sánchez que casi se está por oler sus propios pedos, un Green Arrow, mirá, de la serie de televisión, y vamos por otra caja más, otra caja tenemos esta, la número 15, que también tenía un fondo verde metálico bastante copado. La primera carta que... ¡Uah! Siempre de ambos lados tenemos las cartas dadas vueltas. ¡Oh no! ¡Mirá qué grosa! Este les va a encantar. Tenemos a Zoe Clash, una Yuki, todas cartas estilo anime. Una Eriza, Lexa, Kakashi Hatake, Sasuke Uchiha, otro Sasuke Uchiha de otro color, otro Sasuke Uchiha más joven, un Naruto Uzumaki, otro Kakashi, Naruto Uzumaki más viejo, Sakura Haruno vieja, Kakashi Hatake con máscara de Anbu, o era, sí, Anbu, una Fnatic con cuernitos, una Razor, un Pico Real. Tengo que recordar en qué mazo venían estas cartas, así conseguimos sobres de esta colección, qué locura. Me gustaban las cartas de Zoe. Una espada real multicolor, unos Beep Boop, Kunais, la espada de serpiente de Sasuke, el Sight de Hidan, Warpup, la mochilita, un Ninja Edge, Demon Wing Shuriken, un Kurama, como a la Delta, el perrito Pakun de Kakashi, un Sargento Shiba hecho peluche, una mochila Contender. Está picando mucho la nariz, es como si tuviese alergia a algo, algo raro, capaz a los perros del vecino. Un Whisker Pack, con una mochila muy copada. Una mochila Blade Trap Pack, un Burning Fangs, una mochila Heart Target, y a ver qué más tenemos. Acá las teníamos dadas vueltas. ¡Oh no! La Ariana Grande brillante. No, qué locura, qué genial. Otra Ariana Grande, una Space Fader, Ariana Grande del espacio, Ariana Grande pero modo cósmica, que tuvo su especial en Fortnite, una Big Jules, una Jules a secas, Joe Breaker, hay otra más, un Dark Power Chore, Arcan Jinx, de la serie de Arcan que viene con la segunda temporada ahora en Netflix, The Cube Queen pero desatada, otra Cube Queen con otro color de fondo, The Cube Queen pero con la cara cambiada, que genial, otra Ariana Grande, chicas super poderosas las que están en estas cartas, una 6 cuerdas metalizada, un Rift Edgy, Foundation Plasma Spike, Cursed Crescent, un Laminator o Yaminator, otro estéreo explosivo, un The Fred Basher, Sharky Slappers, un Crystalline One, Holo XX, Cubic Scepter, a ver, tenemos un Ultra Sight, paso de baile de Te Amo, Love It, claro que sí. Ariana Grande en Lil Floticorn también, encima de un pony o de una llama multicolor, comiendo ramen en su Break Ramen, haciendo el Witch Way volando sobre una escoba mágica, un Pizza Marty, a ver, todavía hay más cartas acá y de hecho creo que hay hasta figuritas. Che, me quedaron así una carta acá de Naruto, del álbum de figuritas de Naruto. Pico Breezy Bashers por acá, Chow Sight, Wave Chute, Bomba de Humo, una carta, las cartas especiales son las que tienen las llamas arriba. Tenemos cofre nivel 6, pasos de baile, tenemos el primer paso de baile poderoso, o sea ya habían otros pero este como carta especial, una carta de primeros auxilios muy buena, otra pero con otro fondo detrás. Cofre nivel 5, otros primeros auxilios, la llama sorpresa, la carta número 19 de la colección, un cofre nivel 1, la carta número 4, un Pico Kunai, un Azuki 2.0, un Eddie Brock y un Evoli Hank. A ver, ¿qué más? Sus Riders, una Thorin, Core por acá, Summer Sky,
Trotby, Jay Racer, Shia, Charlotte, qué genial Charlotte, Catalyst, Haven, Clock Striker, Frosted Flurry, Hang Time, Unreal Rover, Pizza Marty, Bailarín Nato, Old School, y tenemos un Get Gone por acá, un Slice, un Pico Slice, un Fusil de Asalto de Trinity, un Joya Trophy, buenísimo, de la Copa Mundial, una mochila Red Alert, un Pico Bugla Blades, un Wolf Pack, un Destro Katana, las espadas de Destro, un Demon Slayer Blade, qué genial, un Ragna Schwarz, un Easy Reach, un Pack Supreme, una mochila supremosa, con un taco detrás y una mochila detonador. Muy buena caja. Vamos a ir sacando las cajas al costadito. A ver qué podemos sacar. Y tenemos... esta está cargadísima. Recontra recargadísima. Está llenísima de cartas. Con varias de Dragon Ball Z. O de Dragon Ball Super, mejor dicho. Vamos a ver. Mientras me acomodo un poquito. Mirá. Tenía incluso algunas de coso. Lo habré puesto de separador. Una de Sonic. Qué loco. A ver, tenemos... a la Delta Far From Home. Un Risky Rider. Y tenemos un Sub-Zero Fly. Darkseid Rising. Mountaineer Must Have. Un Son Goku Brillante. Un Pico 3 Splitter. Un Widow's Promise. Una Birdie con el fondo metálico. Un Virus con... mirá, que tenía un efecto de metálico muy genial. El estilo Arco Iris. Qué genial es cuando salían estas cartas. Black Ops Mask, The Undergrider, Anderson Pack, Black Ops Mask de nuevo, The Sapphire Serpent, un Gaara con el fondo arco iris también, un FNC 3.1 Champions, Risky Rider, Neon Beater, Bushy Bull, una mochila Waffler, un Chloe Fraser, South Pad, Holy Striker, Dusty Daredevil, Spider-Man Zero, qué locura. Anderson Pack con el fondo metálico. Dragon Radar, ya de Dragon Ball Super. Summoning Jutsu. Mountaineer Must Have. Otra máscara. Son Goku. Muramasa Blade. Un Throwback BG. Un Fire Fangs. Un Son Goku en modo Super Saiyajin ya. Pero más serio. Un Birdie con otro metalizado de fondo. Una Hash multicolor. Mochila Sea Scavenge Satchel. Bushy Ball. Hairstopper. Holy Striker. Anderson Pack. Throwback BG. Pop It. Una Anteya. Tree Splitter. Sea Scavenge Satchel. Espada de Kusanagi. Qué genialoso. Un extraterrestre. El pase de baile del extraterrestre. Otro Summoning Jutsu, un Vegeta Super Saiyan con el fondo metalizado, un Sweet Clementine, un Galaxian, lo tenemos a Venom ahí galaxiando, jugándose un arcade viejo, otro Black Ops Mask, un Stuffed Stuff, un Pico de Furia, un Neon Beater, un Son Goku feliz y contento, un Muramasa Blade, una mochila Fangs of Sayara, una Dusty Daredevil, un Darkseid Rising, y a ver, esta caja ya se vació. Vamos por la siguiente. No tienen ni idea de cuántas cartas están cayendo detrás de cámara. Un montonazo. Vamos a ver si seguimos continuando con este especial, viendo todas las cartas de Fortnite, porque lo pidieron. Pero esperamos que esto... lo vean como unas 50 veces, porque posta salieron un montón de cartas de todas estas videos, de todas estas colecciones. Tenemos un Mancake, por ejemplo, cabeza de panqueque, Mandalorian, una Michonne, un Graffiti Protector, un escudo de guardián, un Multipoint Edgy, un los guantes de Hulkbuster, un Pico Neyari Warhammer, un Flow,
una Mave, un Kratos del God of War, No Witness, Hunting Kiver, UNSN Pelican, muy buena navecita, un Happy's Claw, un Ghost Glider, la moto de Ghost Rider, una Riz, un Spectre Inspector, el traje ahí que tenemos de los cazafantasmas, un Powerhouse, un Living Large, paso de baile raro, el escudo Wilhard Buckler, el vinilo Click Pong Get Down, un pico Daryl's Knife, las navajitas de Daryl de Walking Dead, un Widow's Fangs, un Hearthstopper, mirá la facha que tiene Hearthstopper acá, con el pelo de color fucsia, un Master Chief de Halo, de la serie Halo, Galaxy Scout, Mincemeat, mirá qué tenebroso este pastel, un Pill Pack, un pack del Hombre Banana, un vinilo Shark Ride, una ala Delta Flapjack Flyer, un pico Victor's Fails, oh qué locura este pico, muy poderoso. A ver qué tenemos por acá. Una Shade Riser, René, Robo Kevin, The Foundations con la máscara, Slingshot, Ultima Night en modo graffiti, Big Chugus, Hudson, Bash, Guild, te lo tenemos de Street Fighter, una Alexa brillante, qué genialosa la Alexa, un Fixer, otro Kakashi Hatake, Poison Ivy de DC, Frostblade, una Shiver helada, otra Shiver con otro color detrás, un Breakaway, un Googleon Bunny, un gusto conocerte. Vamos a ver, todavía hay más cartas en esta caja. Esta, no, esto más contrabando de vicio. Cartas de Naruto, cartas de Naruto y la waifu, sí, la waifu Hinata de la película. Pero bueno, esto va para después, chicos. Hoy vemos todo Fortnite, hoy no podemos abrir otras cartas, claro que no. Y tenemos más cartas en esta caja de Dragon Ball, sí, todavía hay más. Tenemos Blowing Up por acá. Una Mictitor, Mochila Fangs of Ashara, FNC 3.1 Champion, un Vegeta Super Saiyajin, pero no cualquiera, es el modo Dios, el modo Blue. Otra máscara, a la Delta Storm Crash, un Vegeta normal, un Golden Gear Midas, un Zeff, la legendaria Bulma, este ya lo vimos, Major Man Cake también. Un Shenron con el fondo metálico. Super Saiyan Blue Goku, lo tenemos acá en graffiti. La manda de, bueno, de Orochimaru. Y después, todavía hay más cartas. Creo que voy a terminar soñando con cartas, chicos. Virus ahí con el fondo brillante. A la Delta Articulate de Bloodwing. Un de Furia. Una Sakura de Street Fighter. Otro Blowing Up. Katatech Burns Witch. ¡Wow! El Orochimaru. El Orochimaru brillante con de todo. The Sapphire Serpent. A la Delta Windcrawler. Otra Bullmap con el fondo blanco. Este fondo blanco lo tiene como para poner la parte metalizada, para poner el brillo. Pero por imprenta no salió. Lo cual hace que sea una carta más rarita. Claro que sí. Otro Major Man Cake metalizado. Regal Sunset. Una Snowbell metálica. Summoning Jutsu. Una Bellberry, qué buena carta. Fire Fangs. Ouroboros, una serpiente que se come a sí mismo. Dice, ay, qué rico estoy. Crushed and Light Souls. Un buen vinilo musical. Dragon Trunks Lance. Una Chloe Fraser. La Scarlet Witch. Esta carta, ¿sabes lo feliz que me hizo cuando salió en el sobre? Fue una locura total esta Scarlet Witch. Una Dawn. Una Kari. Y veamos, creo que ya no tenemos más cartas en esa cajita, no, por lo menos en esta caja no tenemos más. Vamos por la siguiente o nos tomamos una pose más, creo que todavía falta más, así que vamos yendo. Ah, nos quedaron acá un par de esa caja. Black Ops Mask, un pico de Reformed Mjolnir, un Gothic Shader Soder, Aftermatch y Foxfire, claro que sí. Después arrancamos con esta que tiene muchas. Recuerden que todas las cajas
están llenas de diferentes sobres, están todas mezcladas. Si quieren saber de dónde viene cada carta, sí o sí tienen que ver el playlist con todos nuestros unboxings, donde te mostramos sobre por sobre qué cartas tenés para completar tu colección. Ahora sí, tenemos el ala delta Skybone Longboard, el Zero Fragment, un Lumi Jelly todo metálico, Granada Backpack, una Remy, otro Lumi Jelly, la Mina Park, una Ávida metalizada, un Cover Cobalto, un Pico Crucible Blade, un Flyer Flyer, un Gold Guardian, otro metalizado, un Hulk metalizado, una La Delta Wintry Werewolf, otro igual, un Uravity Buster, que ya tenemos las cartas de My Hero Academia. The Ageless Champion, mirá lo que es, todo brillante con el fondo, es genialoso. Una Ava, Cover Cobalto, metalizado. La carta de acusación, Red Card Renegade. Tenemos acá un Guild Heart, Trespacer Defector, un Vesbrella, un Caleritas, el Heraldo, un All Smite. ¿Y qué carta tenemos ya acá? Tenemos el Momentum, una Espada Espiadosa, un Best Claw, un Cluster Buster, un Oh Yum, donde está comiendo, un Doom Slayer, un Ink Stained, un Field Favorite, un Polo Prodigy, Arctic Adelaine, Weapons of the Witcher, un Guild Glaive, un Pickle Rick, otras espaditas del Witcher, un Big Bite, un Legendary Blade of Insane, un Lunar Glow, un Aerial, un Black Sweep X y un Gamma Chamber. Vamos a ver qué más cartas tenemos en esta, en esta caja. Nos tomamos otro descansillo más. A ver qué nos encontramos. Y luego de esta pausa comercial, continuamos viendo más cartas de Fortnite, porque sí, porque todavía faltan miles de cartas por ver. Así que vamos a darle un poquito de velocidad. Acá tenemos la carta de Edge Champions, tenemos la de Flip Flyer, tenemos la de X34 Land Speeder, tenemos la de Gravity Smashers, un Bone Jamming totalmente brillante, un El Heraldo, Wing of Victory, tenemos Arctic Adelaine, tenemos un Board Breaker, tenemos un Free Fire Maverick, un Pickle Rick por acá, a ver, un Honk, Designated Hitters, Vision Board, tenemos un Honk también por acá, Cluster Buster también de My Hero Academia, The Awakening, lo tenemos en Graffiti también a Mr. Beast Gaming, que tenemos varias cartas de Mr. Beast en esta temporada de Fortnite, Boneyard Dusty, Protector of the Pledge, tenemos The Beyond Portal, I'm Diamond, un pase de baile de Darth Vader, la Macarena también, un clasicardo, Moonglow Alright, tenemos la espada de Witcher Steel Sword de la serie de The Witcher, Hoplite Giannis haciendo Miwin con la cara, un Victory in Fly, un Mark of the Slayer, y a ver qué más tenemos por acá, Rift Warden Stellan, lo tenemos acá, todo el foso, una Camille, un Colby, Boba Snack, lo tenemos por acá, todo furroso, un Commander's Descent, un Silver Slit, un The Ruthless Claw, Saints Legacy, Ash Williams de la saga de Evil Dead, una cabra, pero es una cabra infernal, tenemos un Monk's Glow Selene por acá, un Lucien West, tenemos a Boneyard Brand acá en modo graffiti, Oddbone Empire en forma de vinilo, The Tragic Blade, una espada trágica, Get My Back lo tenemos acá en una bolsita como si fuesen papas fritas, la buena de Halsey tirando onda, Ochaku Uraraka de My Hero Academia, Salvador con máscara mexicana, Niagis Antetok Kompu también con la misma cara, un Mark of the Champion en una pared grafiteada, vinilo de Crooked Green también, Warden's Oath, una espadosa belicosa, un Little Lowy pequeño, un pequeño Hulk también pero con chaleco, un Grape Hair toda blancosa, de Roach Laroi con gorra, Exile Nezumi, bien al estilo anime, Mini Slayer Fierce Bomb, la tenemos de nuevo Ariana Grande, un Caco Demon, está hecho bolsa, un Sledgy Cracker,
un Warden Star también, muy buen escudo. Vamos por el siguiente. A ver, esta caja ya se va. Tenemos... Uy, acá que nos quedó una carta en esta cajita. Esta cajita de Dragon Ball. Pantera con casco. Hinata Hyuga. Modo, ya en modo vieja. Tenemos un Charging Up de Dragon Ball. Bulma sonriente. Monarca toda dorada. Un Sorgotón. Un Brosenberry. Las Kunais de Minato. Blanca del Street Fighter con trajecito. Otro Vegeta. Un Pac-Man con 900 puntos de tecnología. Weighted Spike Loves. North Sweeting. Staked, lo tenemos en graffiti. Una Seed con muy buena capuchita. Itachi Uchiha cuando era adolescente. Orochimaru cuando era joven todavía. Un el palito del maestro Roshin. La Nimbus Cloud, que es la nubecita de Goku chiquito. Goku, acá un poco adulto. Spider Drone. Crossmark Cutlet. Tenemos un vinilo Shouden Who We Are. Graffiti de la fusión. Una Ready Penny y una Penny pero en modo anime. Recline Rider, muy buena carta. Y esta caja ya se va, así que vamos por la siguiente. Cada vez menos. Esta es la número 25, con todas las cartas mezcladitas y atrás todas las cajas anteriores. Tenemos a Heavy Hitter Hector por acá. Throwback BG. Tormenta con un peinado de moicano. Doctor Doom. Spider-Man modo táctico. Task Force Rio. Onda Onda, el baile del Onda Onda. You Are The Next, que buen graffiti. Icebound Midas, totalmente congelado, otro graffiti. Eivor Baring's Dotir. Un The Orderer with Spain. Foundation Albrella. Will Carr enmascarado. Un Malik. Un Drippy Drift heladito. Un Mecha Strike Navigator. En Boiler Shield lo tenemos por 2. Y acá detrás está pegado Sigil of the Empire. Wilder. Take Me Higher en vinilo. Mercenary Mansu. Un Boblon. Un South Pad. Un Targeter Stally. Otro South Pad. Un Wolf Kissed Lumber. Mecha Strike Defender. Alitech Plasma Wings. Viper Prop Droid. Is It Finished por 2. A la Delta Numbola. Poet. Un Pico Night Torment. The Order. Pollito en graffiti. Huntmaster Saber. Relaxed Ship. Un Wolf Kissed. Lyric mostrándonos su axila. Otra Lyric de otro color. La capa de Moon Knight. Tenemos Serpicus de Golden Vein. Un Pairing Blades. Marsha con la cabeza dorada. Otro Marsha. Take Me Higher en vinilo. Fenesis Champion Seeker. Y el baile de Pac Brainet. Vamos a ver si hay más cartas en esta caja. Claro que sí. Tenemos por ejemplo Mecha Strike Commander. Chloe Kim. Busted Ground Surfer. Mecha Strike Navigator, un Blackout, Adidas Battle Flag, The Destroyer, una Bright, Widow's Promise, una buena katana, Suri, el Picolec 209, la capa de Stormfarer, el Expedition Back, Busted Ground Surfer, otro Sotpad, otro Mecha Strike Navigator, Ramirez Redux, Obi-Wan Blades con el que cortaba pescaditos, o creo que era algo parecido. Throwback BG, Heavy Wither Hector, otro Mecha Strike con otro color. Adira, un Desert Essential, una mochila para irse al desierto. Great Feather lo tenemos acá mecanizado. Mecha Strike Navigator pero sin máscara. Omega Knight, uy qué groso. El Imperial March como baile. Sovereign Griffin. Enchanted Feather Fighter, Padden Tooth, Stormfarer, todo enmascarado. Mecha Strike Defender sin máscara. Eternal Wanderer, Jones Unchained, Shining Sword, Counterpunch, Neck Protector,
Arc Flail. La tenemos a Sabina, Super Albina, Tectonic Complex, Moon Knight con trajecito alto, Tower Escape, Panthers Cross Fangs, Gotang Reprinter, The Ordered Cut Class, a Eevee tirando onda, Blanca sin traje, Thor todo azul, Chica, Obi-Wan's Message, el ala delta Lamba Trans Shuttle, Chohan X, Empowered DNA, Fighting Tournament Trophy, uff, la espada del trofeo del torneo de pelea. Y esta caja ya se vació. Vamos por la siguiente, que es la 27 de este color turquesa. Vamos a ver. Tenemos el graffiti de Slice, Good Old Pete, X-23 de X-Men, Jack Assassin, Karat Katana, Verónica, Big Mouth, Red Hot Revenge, Mid Swing, Aquatic Wings, Cooler Cloud Cruiser, Seafar PK, Midsummer Midas, el que se va a la playa, Insect Logger, Iron Man Zero sin máscara, Bruno Mars, el cantante, Exos Influence, Chrome Verela, que es como Umbrella pero de cromo, Sardines, o sea, está con sardinas en su mochilita. La tenemos a Nia, Fearless Flusher, Endgame, Chainsaw Hand, que este es de Evil Dead, un X-23 Adamantium Claws, The Nodding GIF, Electrostatic Impactor, Pepper Thorn, Massey, Greasy Gooper, Black Ops Black Plate, Repulsor Pack de Iron Man, otro Iron Man Zero, Twine, Tilted Trooper, The Power Inside, Bladed Gauntlet, Castor pero más viejo, Mato Marauder, Pick Me Up, Vivica Saint, Glove Shaker, Hot Sloop Balloon, Crackshot pero oscuro, un Red Cloud con máscara, la capa de Mighty Thor, The Ballad of Lil Grease, Will Berry, Stiger Pack, este te pica toda la espalda, Clone Pod, John Cena con gorrita y sin remera, listo para pelear, Shady Sadi, Spider-Wen con capucha, Chromstrox Fight, Little Black Bag, Greasy Grip, El Paso de la Tipos, Hammer Smart, Patrick Mahomes, Loveless con máscara, Cover Cobalto, Gridiron Gladiator, Lunar Defender, Polysynth Kite, Slayer Charlotte, Sinister Glare, Mochi Masher, Greasy Guns y Pouka. Vamos por el siguiente. Todavía tenemos más cartas en esta caja. A ver. Bueno, Badge of Honor lo tenemos por acá. Chrome Pack, Punk, Spider-Wen con otro color, Sid, El Heraldo, pero violeta, el Cipher Scimitar, Snowbell de color oscuro, Crackshot oscuro, Cipher PK, Epitaph Edge, Spycatcher Siren, Bonhamin, Grindr Gladiator, Dream Fit en paso de baile, Mad Mochis, The Nothing GIF, este ya lo vimos, Slayer Charlotte, Massey, Celebratory Slice, Nia, Fearless Flusher, T-Pops, Chainsaw Hand, Bites, Red Cloud, X-23, Bourbon Blast, Laser Focus It, Fiery Descent, Paradigma, Spider-Wen sin máscara, Counts Skeleton brillante, Will Berry, Cipher PK pero con otra pose, Fantasma y Sparrow. Vamos por la siguiente, nos queda poquito en esta caja. Black Out Maze, Everything's End, Oh My God, I Love You de Naruto, Dreamer, Ash Williams con la mano cambiada, Iron Man Zero oscuro,
Spider-Gwen con otra pose, Calling Card, Scully Scepter, Nothing is Inevitable, Meow Meow Wow, La Momia, Twine, John Cena pero con ropa, Mr. Mysix, el Necronomicon de Evil Dead, The Eversign A, The Loveless Bandit, Reloaded and Ready, Gris, lo tenemos acá, Frankenstein Monster cambiado totalmente, Boom Boom Bang Bang, un conejito explosivo, Blowback, Hawksman Maze, Glorzog Fighter Ship, Crown Conjurer, Undyne Sorrow, Yenena, toda rojita, Queen Summer, Commander Zavala. Esta caja quedó vacía, entonces vamos por la siguiente y todavía hay más. A ver, vamos corriendo un poco esto porque esto todavía falta. Tenemos la caja número 12 con más cartas de otras colecciones también. Como pueden ver, se ve bastante copado este color flúor que tiene la caja. A la Delta Fundación Umbrella, Chica Star, Twin Crossfire, Scout Regiment Salute, Uno Chocuraraca con ojos locos, Piccolo, uy, metalizado, Slum Trower Rifle, Mística, un Hamster Carby, Adonis Creed, Stray Side Eye, Freestyle, Peel Face, Tars Heart, un Doble Tax, sí, no hay algo detrás, Gunslinger Smoke Show, un Breaking Waves, Piccolo's Handless House, tiene la casa de Piccolo en su pequeño bastón, Leila Morgana pero más adulta, Hairs Flyer, otro Piccolo con fondo flúor, Heavy Bag, un Championship Jones metalizado, Red Ribbon's Army Aircraft de Dragon Ball también, Rogue's Navigator, Combo Copter, Hemlock, UCG Ishimura. A ver si hay más cartas. A ver, abrimos más de esta colección. Y tenemos Moon Knight Clock, Tormenta, La Capa de Wanda, Fundación Umbrella, Altech Plasma Wings, Next Torment, Conjure Weapon, The Other Wingspan, Darth Vader, Task for Rio, Moon Knight Clock, Targeted Stally, Serpicus de nuevo, Wilder de nuevo, Alter Starch, Dance Monkey, Infinite Hype, G-Guardian, Get Ripped, Chain Surfer, Spider-Man del Futuro, Blackbeard, Sprayon Iolek, Tracy Trouble, Boost Pack, otro Doctor Doom, Sorina, otro Robocop, The Order de nuevo, la capa de Stonefather, Fiery Jam, FNC Champion Seeker y todavía hay más. A ver, The Infinity, Remedy, Dax Raxi la tenemos por acá, Kyo, Ripley, Turk, Hotwire, Roach Spider Shield. Vamos por más. Pato Master, Nightfly, Cameo, Shark Sickle, Smoothie, Laser Wings, Agujero Negro, Milla Tigre Yu, Eternal Voyager, un Scratch, Hot House, Crescendo, Graffiti de Ennis Knight dice, Star Strike, Mochila Nibbles, El Batiwin, una fusión, Toxic Tiger, Rebote de Billy, Journey, Blaster Bailongo, Moto Case, Exo Spine, Laser Axe. Pero esta caja ya terminó. Vamos por la siguiente. Es la número 18, donde teníamos una Harley Quinn. Claro que sí. Y una Lara Croft. Vamos a ver qué saldrá.
y nos encontramos con una Glossy Bonnie toda brillante, Red Willow, Hot Scotch, Pink Cakes, Manta, Dark Yonsei, una Penny cambiada, Ronin, Shadow Bear, B-Win, Dark Manguar, Hash, JP Chimpansky, Chimera, Dark Breeze, Party Trooper, Bright Blaster, Dark Vanguard, Unchained Ramirez brillante, Kernel Poppy brillante, Winting brillante, una Ariana grande, Dalebark Glash, Tech, The Ice Queen, Glob Shaker, Laser Beam, Spider-Man, Complex, Kirby, Bomb Boss, Nalia, Dungeons, Glom Bonnie, Cutie Pie, uy que tétrico, Gun, otro Quimera, Eternal Knight, Containment Pack y Menace. A ver, este de acá, Whipping Crow, Power Core, Power Poacher, Balls of Power, Ala Delta Hex Hot, Aicha Vandelar, Clork Slurpee, I'm Ready, lo tenemos ahí a Neymar, Midas, Gravy, Dream Stains, el Ala Delta Igles Form, Spring Breaker, Blister Pack, como si fuese un muñeco antiguo, Widowmaker, Sorrow Reach, un AK-47, Dutch, Golden Flopper, Putrid Playmaker, Stoneheart, un Agent Jones, un Burst Out, Staff of Control, OG Future Remix, tenemos un Saria de Cruel, Scanner Knight Jules, Echo. Faltan cada vez menos cajas, así que vamos por la siguiente, otra caja 20. Que tiene Flake Twist, Human Bill, Starcrest Shift, Montgomery, Midas, Midas Midsummer, My Glory, Exoblade Cape, Hot Saucers, Umbuga, Fabio Sparkling Man, Brainstorm, Monkey Mosh, Symbiote, Carpa Voladora, Star Satchel, Burial Threat, Alois Spear, Infantry Rifle, Quackhammer, Alois Spear, Water One, Hot Ride, Tactical Blaster, Whiska, Switch Up, Mecha Feathers, Sword Burger, Banana Breeze Cave, Bladed Cage, Demenano, Cutting Wars, Tactical Quaxes, Banana Breakcalf, Spire Master, Destellos, Defensor Pollito, Santum, Ala Delta Farol, un Graffiti de Flores, Fuego Cruzado, Golpelado, otro El Menano, Flappy Flyers, Escudo Real, Truck, la Pistola Fantasmal, una Manzana directamente, El As de los Andes de Corea, Deriva, Pinches, Colmillar y Velociraptor Metálico. Todavía hay aún más. Y nos encontramos con el Disco Galáctico, Dogger en una mochila, Alas Dipteras, Scully, Malvavisco, Lobstek, Sombrilla Nieve, Fusil de Infantería, Mochila Husset, Café, Alas Sombrías, Prisionero, Graffiti de tu Furra Favorita, Dark Vertex, Yol Terror, Vibe X, Chipote Chillón, Toink en Graffiti, este ya lo vimos, Bulastoff, Marco Reus, Midsommar Midas, Bloody Corn, Cuarta Recluta, Filo, Dama Real con el fondo metálico, Ghostlayer Gillet Board, Sky, lo tenemos ahí, Skyfire, Flex Shake, un Exoglider, la manta de Diana de la Mujer Maravilla, Carnage Cleaver en forma de pico, Godslayer Glide Board, Buga de nuevo, Fabio Sparkleman, Brainstorm, Symbiote, Flex Disc en forma de vinilo, Human Bill ya lo vimos, The Burning Wolf,
Y a ver, creo que estos últimos ya serían, a ver, Galaxy Grappler, Blue Viper, Speed Chin, Sergio Sabrá, Major Glory, Una Grimor, Lil Blackheart, Athena's Battle X, Core también, The Ark, Spencer Elite, Splinter Faction, Inky, Las Alas Flavor Dusted, Box Main y Big Small, chiquitito pero super colorido. Ahora vamos por la caja 21, que si ya tenía alguna repetida, vamos a contar otra cosa. Vamos a contar una historia sobre cartas. A ver. J Balvin, Skull Trooper, Floating Island, Cube Tem, Corrupted Endless, The Mummy. Estas que vemos acá a continuación, estas ya las vimos porque son las propias que salen en la caja. Y teníamos dos cajas. Una vez que hicimos varios sorteos de Fortnite en el canal, pero hicimos con la caja 21 y el sujeto que ganó no se encontraba en el país y no iba a acercarse a retirarlo, así que no pudimos hacerlo. Pero si vuelve a haber otro sorteo en el canal, lo vamos a hacer con, obviamente, para todo el país. Fish School, Skull Ranger, The Cubies, Raxi, Raven Curse, Llama Abomination, Ozzy Chamber, Symbiotic Cell, porque hicimos entregas de mangas, de entradas para eventos, también de otras cajitas, pero siempre con una condición. El tema es que en el último sorteo que hicimos, absolutamente nadie cumplió la condición principal, que era seguir al canal, y entonces entre los ganadores, como que, ¡guau! Tres que participaron y no cumplían las condiciones. No, dijimos, bueno, a veces pasa. Así que en el próximo sorteo va a ser para todo el país. Para todo el país, y esperemos que cumplan con las condiciones. Es muy importante, si seguís para un sorteo y después dejas de seguir, es como no. Un no rotundo. Darryl Scully, Pico Nashers, Crashing Salitile, Tendrils of Venom, Lick Nashi, Party Trooper, Yoni, un Siphon Pack, un Pico Malice, un Utility X, un The Cubist, un Flake Dat, un Dark Watchling, un Groot Sub Axis, Iron Man Backplate, Symbiote Slayer, The Devil Wings, Siona, un Kit de Gatito, un Sapling Groot, una Mochila Smashing Smack, un True Love, Nightlife, Wavebreaker, Ocean, Repulsor Blast, Diamond Jack, Master Engineer, Shark Ride, Tag of Doom, Travis Scott, Envision, Tony Stark, un Ala Delta Comet Crusher, un Beachcomber, Mew Wabonga, wow, un Ghost Wildcard, Thor en modo normal, Scarlet Serpent, Kumite Clasher de Karate Kid, Somebody This Fly en vinilo, Ezion Hidden Blades, una Nalia, Corrupted Inside, Renegada, Marin ahí con el dorado de fondo, una granada, un fusil de asalto asaltador y veamos. Válvula de vacío, dominadora, fusil de asalto infractora, ala delta llamas, pistola electrocutadora, fusil de asalto Hydra, Patch, Lara Croft dorada, Pneumatic Twin, Dark Scully, una Tenetina, Mad Master, Tiki Tackler, Seven Star Flashing, Sky Shadow, Golden Gambit, Heartbreakers, la capa del rey, Training Bag, que este es Street Fighter me parece, Up North, Holy Striker, Sword Swats y a Messi, claro que a Messi también. Conseguimos esta en la feria, obviamente. Una carta chinesca de Messi en el Barcelona. Qué locura este Messi. Ahora vamos por la siguiente. La caja 20 con personajes de Dragon Ball y también de Transformers. Spider-Man pero Miles Morales. Stygian Mow, uy, hay algo detrás. Es la brillante Spider-Verse Portal de la película. Expresionismo con Ariana Grande. Kai Sword,
o mejor dicho, Espada de Ki de Dragon Ball, Republic Army, otro Spider-Man, Mikasa Ackerman de Attack on Titan, o Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, Keysword Championship Aura, Styx, Northwester Deluxe, o Northwester mejor dicho, Wings of Storm, Accepted, otra Ice Queen, pero esta tiene, uff, está impreso con la imagen doblada, Fowless, Dragon Divino, un ala delta, un fusil Cicuta, escudo real, Sargento Winter, destellos, rifle de asalto pesado, un ala delta Spirit, un hacha remo de rescate, montarras marina, uy, hay algo detrás, mordisco láser, el baile especial del meneo, pico alta tecnología, pico mate para jugar al básquetbol, un penny demoledora, agency ace, investigadora, carta especial de shuffle, scorch puño trueno, wolfpack trooper, una barret, Charmer's Coil, Spidey 2099 en graffiti, ala delta de Perles Parasol, Converger's Captain, Championship Aura, Seed Prop Droid, Pico Tree Cloud, de Perles Parasol de nuevo, Misty Mercenary, Rian, Bleeding Ink. Y tenemos un 8-bit Champions, ahí totalmente brillante, bastante lindo en modo arco iris. A ver, tenemos más todavía en este. Y nos encontramos con... wow. Sandy Scout. Una Dahlia Blanca. Anakin Skywalker. Braveheart Chaos. Agencia Espero brillante. Burradice Meocles con pelo, Captain Hypatia, que genial que se ve, Misty Mercenary, Darkseid, un Koi Agent Chigusa, Pico Couture, Kerber, Kotcher Clock, Holy Hero, hay algo detrás, otro Burradice pero brillante, This is Fine pero con Naruto, el meme del perrito en llamas, Anakin's Jedi Interceptor, Gunbrella, Battle Bloom Grider, Electropal Staff, Crystalline Cactus, ¿qué más tenemos por acá? Otra vez Naruto, Ace of Victory, Husk Horde, Midnight Sight, Cartoctris Starfinder, Anakin Jet Interceptor pero brillante, Pico Arcade Sight, Maul's Paul X, Airflow Vibes, ala delta Shield Tail, Scribbles, Haxer Blades, Midnight Sight, una Kimino Five Tails con 5 colas, un Renegade Runner y una Festival Lace junto con un 501 Trooper. Vamos por el siguiente. Esta caja todavía contiene más cartas. A ver, Parasol, Kotcher Clock, Hyper Sniped, Yoki Toad, Charmer's Coil, Dramatic Flares, Thunder Spear Flyer, Serenade Song, Comet Carver, a ver, Republic Army, la mochilita de la República, Crystalline Cactus, Spider-Man 2099, Barret, Thunder Spear Flyer de Attack on Titan también. Y acá sigue el antiguo Guidestones, la piedra antigua guía, pero no me acuerdo si era de Star Wars o de qué saga era. Así que la que le sigue es un Self-Reflexing, Axo, Trace, Clone Trooper metalizado de fondo, un Mega Brela, un Cybertronian X, Dune Scooper, Clip Toolkit, Steely Survivor, Bomb Boom, Relic, Spider-Man Miles Morales pero sin máscara, Trooper Formation en graffiti, un vinilo Silk and Cologne,
Sonic Sword, Calico Conut, Cody Striker en Voice sin máscara, Bush Ranger, Lorenzo con máscara, Ryan, Billy Drop, Future Dreams, Cold Furia, Autobot Emblem, Desert Dawn Lyric, La Mariposa. Acá tenemos a Era detrás, otro Purrise, Resistant Tomb Up con Spider-Man, Beach Bracer y un Breakheart Blade. Y esta caja ya se vació y ahora falta la siguiente, cada vez falta menos para terminar esta mega saga de todas mis cartas de Fortnite. Por eso le dijimos, chicos, iba a ser un video recontra largo, porque tenemos más de 1000 cartas. Tenemos una Turanga Lila por acá metalizada. Salió volando la siguiente. Un Sky Scout. Un Ala Delta Nube. Skynet Llama. Un Sky Scout de nuevo. Balin Play. Maxed Out Max. Un Beach Blasted Shark Tank. Bianca Belair. Disarm Her Shield. El Striker Zephyra. Elegance Blade Driver. Spinback Slinger. Vanguard Banshee. Rootkit Hammer. Signal Tracer, Willstreak One, Prime's Orange Pole Arm, Headhunter Prime, Great Winds, Seed Obsidian, Vanguard Bungie de nuevo, Great Winds, Basilisco, Swol, ahí lo tengo, Swol Sailor, Kingwing Ala Delta, Sporty Skarmisher, Adventure Aerial, Guild Guy. Otros Grey Winds, Mimetic Poly Alloy Blades, Prince Orin, Príncipe Orin, Core Breaker Sight, Disarm Her Shield, Luminous Edge, Yuji's Training, que lo vemos de Jujutsu Kaisen, a ver, Not Without a Fight, tenemos un vinilo, Elegant Blade Driver, Cazadora Wings, King's Wind Ala Delta, Petal Pincer, Solid God Fielder, tenemos acá un violín de oro. Hungry for the Chase, este ya lo vimos. Esta cazadora también. Bryce Llama, Crossfade Equalizer, Celestial Crest, HK Aerial, este ya lo vimos. Planet Express Ship, que tenemos de Futurama. Prince of Dream, Porzan, este ya lo vimos. Un Beedle Gilder, que esto es un chiste de Futurama también. Un Boot It, Haxorio, Backup Blades, Crossfade Equalizer, Vanguard Banshee ya la vimos, Warren Shadow Blade, Flag Risk, Poison Petals, Hawk Clásico, Stealing Wheel, Task Corp Data Pack, otro Hawk, otro Ball, Combat Tech Jules con Metálico detrás, Hawk Cat, Adventure Aerial ya lo vimos, Champions Rucksack y Poison Detail, este ya lo vimos. Pero todavía hay más cartas acá adentro, claro que sí. Y, uy, algunas están pegadísimas. Tenemos el Pico Star Jet, una Clip, Trench Rider, Pulsol Boombox, Punch Baboom Botch, Satoru Gojo, el personaje más querido de, obviamente, de Jujutsu Kaisen en modo joven, Hopper Sack, Price Llama ya lo vimos, Birch, Olender, tenemos a Bender, Blending Rodríguez, Chaos Explorer, Pitfaller, Kornaik Talus, Nibbler de Futurama, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, Philip J. Fry, otro Itadori pero con otra ropa, Studios Scout, Miss Bonnie Penny en modo conejita, Prince Lexa la tenemos por acá, Signature Straw Doll, también de Jujutsu Kaisen, Becky Lynch, Fish Stick, Nolan's Chains, Revenant's Hunt, Lockwood Blade, Spin It Slicer, Harmony Lee, Coach and Dagger, Contech Daraku, Kaby Lame, lo tenemos acá de TikTok, al rey de las cosas simples, Turanga Lila con el pelo violeta, Be the Mastermind, Race to the Horizon, Dumbbell Driver, Phoenix Renegade, Honor and Glory, Paper Pace,
Antonia, Siri, Eclipse Brella, Paradise Vibes, Emissary Blades, Opal, Luxury Lockbox, Bresa Bell, Ahsoka Tano, obviamente el universo de Star Wars, Satoru Gojo con los ojos tapados, Scribble Sailor, Upsy Dronsy, Original Bonk, Bunny también. Y esta caja se vació. Vamos por la siguiente. Cada vez falta menos. I Just Wanna Fight lo tenemos en vinilo. Kumite Clasher, Hansit, Mela, Dio, Sonic Snare, Sound Scepter, Imagine Wingspan, Pakun también, este ya lo tenemos, Kate Diaz, DJ Bob, Clash, Surf Witch. Detrás había alguien, detrás estaba, sí. Tenemos a María Puño Trueno. Una Thorin, Surf Witch de nuevo, y algunas están muy apretadas las cartas. Una Isabel más común, Cozy Commander, Lara Croft Dorada, Kami, Chun-Li, The Seed, Ficha Dorada, Sarah Connor con gafas, otra Sarah Connor, Fennec Shand de nuevo de The Mandalorian, Mandalorian lo tenemos acá, y a ver qué más, Incinerator Kuno, Chimpansky Wonju, Chitauri Chariot, Pintos Guerin, Lyra, Yubus, Sony, Luxarian Floraxe, Balvin Cruiser, Data Vibe, Fiverr lo tenemos por acá, UFOs y Aliens, esto me parece que ya las teníamos, Nuzzle Jet, Cannon Scooter, Dimps Runners y Pityons Garen. Vamos a ver el siguiente. Por acá. Mina, Hearth Avon, G-Guardian, Pixbox Bow, Spray on Ile, The Wick Waker, Brawler ya lo vimos, Redux, Infinite Hype, Toons Bushy, G-Warden ya lo vimos, Cube Aether, Jones in Action, este también, Catapack, Beast Yama, Morro, Hansi ya la vimos, Emergency, Hall, Jared, un Machinobi, Aftermatch, The B-Team, Frost Blast, Get Ripped, Boost Pack, Slumberjack, esta ya la vimos, Aviary, Lock, y tenemos The Imagined, Tumpili, Mega Pop, Star Flare, Propeller Perry, One Pick Bomb, Royal Racket, Marsha, Kiara Ko, otro Bruno Mars, Envoy, Forbidden Ace, Royal Racket, Pumpkin Dex, Fenixis ya lo vimos, Havang, Ana Wink, Pop Pack, Portal Forger Battle, Memories of Sun, Queen of Hearts, Stash, Arcane, tenemos acá el número 6, Sweet Surfer, Nanner Shake, Portal Forger Paddle y Melo Glow. Y a ver, en esta es una especial, pero vamos primero por las comunes y al final terminamos con las especiales. Y si ya repetidas nos las vamos a saltear, ya que estamos. Tenemos un Lunar Sky Span, Aquatic Winds, Pouka, la capa de Thor, Karat Katana, The Undergrinder, Ice Blasted Snow, Wolverine Zero, que copada está, Fangos Sayara, Anderson Pack, Blessberry Blade, The Power Inside, Policing Kayet, este ya lo vimos, Greasy Grip, Ouroboros también, Risky Rider, Mountaineer's Most Hat, un Sod Pad, pero ya de medio cuerpo, Mr. Wolf, este ya lo vimos, este también, Leia Organa, pero brillante, Monstruos Hunger por acá, Action Sentinels, Champion Celebration, Bright Star, una High Wire, una Delta Unseat Air Drifter, Superman Shadow, The Flash, Wonder Woman, Rachel Roth, Batman, un Batman Zero,
otro Batman, el Batman que ríe, revivir Harley Quinn, muy genial esta etapa de Harley Quinn, muy cómica, la manta de Diana, graffiti de Batman, Peacemaker, Superman Shield, The Daily Planet, Batman Exoglider, Deathstroke Destroyer, Deathstroke Katanas, Paling Blades, este ya lo vimos, Silky, Harley's Revenge, Steady, Around the Clock, Rise Quiet, Wanna See Me, Manos de Jazz, Poison Ivy, Starfire, otra Harley Quinn, Superman, Catwoman Zero, y tenemos a Deathstroke Zero también. Epa, salió un montón de la colección de la parte Zero. Y a ver qué tenemos por acá. Green Arrow, Clark Kent, Aquaman, otro Deathstroke, The Joker, Beast Boy, Superman Shadows, Beast Boy, Starfire, Batman Zero. Uf, se removió la cámara. Fusil de asalto Floor Flusher, Blades of Brother Hands, Cannon Cutters, Buga Blades, un Shark Attack. Wow. A ver, acá tenemos varias que son sueltas y hay varias que las guardamos en sus diferentes sobrecitos para que después no se terminen arrugando, porque no teníamos más cajas vacías para poder guardar todas las cajitas. A ver, alguna copada. Ah, Lego Fortnite Themes, Hoppy, Nanner Jammers, Ruby Relic. Vamos a mostrarte todas las cartas, pero no vamos a estar nombrando cada una de ellas porque a veces puede ser un poco repetitivo, eso ya lo entendemos. Y además, porque siento que faltan algunas cartas. Creo que cambiamos algunas cartas repetidas directamente por otras, o las cambiamos por cartas de otra colección. Hay algunas que están muy copadas. Hay algunas que salieron en los últimos videos y que puedes saber exactamente en qué colección las puedes conseguir. Por ejemplo, en la última salieron un montón de Legos, de cartas de Legos. Y de la anterior me gusta mucho que salieron varias de las tortugas ninjas directamente. O este Raiden que está buenísimo. Y recuerden, chicos, que no siempre salen en todas las cajas o en todos los sobres una metalizada, pero casi siempre sí, así que está bastante bien. Y en algunos sobres nos salieron, por ejemplo, estas ya están todas abiertas. Recuerden, chicos, todos estos sobres de acá las guardamos porque así es mejor para poder mantener las cartas en buen estado. Pero ya están abiertas. Tenemos estas por acá. Tenemos algunas que son repetidas. A ver, el siguiente. Además, me gusta mucho guardar la imagen de los sobres, que están bastante copadas. Tenemos acá un Izuku Midoriya. Te lo tenemos también al maestro, pero en modo flacucho. Mina Park, Doom Slayers y algunas metálicas muy copadas. Y recuerden, chicos, que si te muestran una carta o un sobre que no está cerrado, no es un unboxing técnicamente,
moralmente no es un unboxing en ningún tipo de sentido. Ah, mirá, un Spider-Man dorado. Así que por eso te explicamos que sí, que todos estos sobres que estamos mostrando ahora mismo de toda la colección ya están abiertos. A ver, Rookie Spitfire. Megumi de Jujutsu Kaisen. Perfect Patroller, va Perfect Striker Senpai. Lorenzo. Dalia pero brillante. Capitán Levi de Attack on Titan. Festival Lazy. The Gilder Vengeance. Shanna Jane. Un Hearthcarver pero super dorado. Vibros Staff. El sello de Piccolo, de cuando todavía era malvado. Un pase de baile de Naruto. Y su comida orilla despertando sus poderes. Porque si lo utiliza al 100% se rompe todo. La capa de Piccolo, la legendaria capa de Piccolo. A ver, más. Vesca, el pesado. Musha. Dark Bomber. Hime. La Dama Helada. Master Ski, esta ya la vimos también. Abstracto. Chan, dorado. Sanctum. Me gusta mucho abrir los sobres de las primeras colecciones. Las primeras que habían salido para poder completar, Corsaria, por ejemplo, las cartas que no habíamos tenido cuando recién salió este juego. Un Demogorgon de Stranger Things. Y una cosechadora de pelo blanco, por ejemplo. Salían cartas que se veían iguales, pero tenían skins bastante locos. Rastreador, a ver. Calisto, por ejemplo, que es la número 1511. Una Nivea, para que no la veas. Lara Croft. Naruto Uzumaki. Estas, por ejemplo, que estoy tocando ahora, me salieron con un grosor gigantesco. Miren, a ver si lo pueden ver. Un grosor gigantesco comparado con otras cartas. Naruto Uzumaki, Lara Croft, Chris Redfield, Venturion y Shadow Scully. Y por detrás se dan cuenta de que se ve bastante duro. Esto habrá sido, no sé, un error de la fábrica, pero hace que estas cartas duren un poquito más. Al menos estas 5 cartas rarísimas. Cutie Pie. Spartan Assassin. Peekaboo. Pero oscura. A ver, todavía hay más sobres acá. Slumberjack. Un Deadpool, que al final lo conseguimos. Snow Hair, Core, Big Chugus. Este ya lo vimos también. Raxi, Neymar Jr., Diamond Diva. Ya cada vez falta menos para terminar. Ya lo tomo como un mega desafío, porque sí, sabía que iba a ser un montón. El radar del dragón super brillante, qué locura. Golden Yarmidas, Wolverine Zero. Hash. Chloe Fraser. Slayer Charlotte. Aguante las góticas. K-Store, pero azul. Anderson Pack. Indies Escape. Ahsoka's Clone Trooper. Esperando en 2099. Sticks. Rock Navigator. Skull Begin o G-Bean, mejor dicho. Y este tiene muchas, por ejemplo. Seed Obsidian, Sporty Skin Measures,
Cornite Talus. Uf, Culture Club Commander, esta se ve buenísima. Bien al estilo anime. son cajitas de zapatillas de Nike. Y de cajas ya no tenemos más. Después tenemos estas que son ya de otras colecciones de Fortnite, que también salieron en el país. Que a ver qué tenemos. Uf, esta tiene... Oh, estas son diferentes colecciones. Cartas de Among Us que vimos en el canal. Cartas de Naruto que vimos en el canal. Y estas que habían salido de esta caja rara de Fortnite especial que decía. Que tenías personajes de cuerpo completo. A ver si hay alguna super copada. Un Mewsclis de cuerpo completo. Una Mecha Skullz. Una Celeste. Obviamente la calidad es distinta y el diseño también es distinto. Aparecen varios personajes que habíamos visto anteriormente. Como este Clark Kent. O este Spider Immortal. Y a ver qué más. O sea, las de Naruto y las de Sonic, por ejemplo, no las vamos a ver hoy, sino que ya tienen su propio video. Estas de Fortnite Battle Royale fueron las primeras que habían salido en el país, creo. A ver, tenemos estas por ejemplo. Que tenían varios diseños parecidos. Entre las cartas que salían. Todos con la misma pose que salía en el videojuego. Como Mission Specialist o la Munition Expert. Después estaban estas que eran las de las colecciones dobles. Pero no están en los kioscos. Muchas de estas ya no están en los kioscos, solamente están las últimas. Solamente que, como saben, ahora no te podemos decir con quién tenés que contactarte para conseguir las últimas, porque se perdió el rastro. Se perdió el rastro directamente. Así que estas son las últimas. Bigfoot, Dare. Estas tenían cuerpo completo, por ejemplo, Doble Cross. Una Flutter y un X-Lore. Pero bueno, después de todo este mega viaje, de este mega re-unboxing, porque como te dijimos, no es un unboxing, es un re-unboxing, al fin te pudimos mostrar todas, pero todas, nuestras cartas de Fortnite. O sea, ahí estamos un poco ordenados, pero sí. Todas las cartas de Fortnite que tenemos. Ahora sí, esperamos que estés feliz, que al menos te haya acompañado mientras hacías tarea, o te tomabas un mate, un café, o hacías algo. Somos RS Cine y eso es lo que más nos gusta. Acompañarte mientras estás haciendo algo. Eso es lo que voy a poner en una remera. Somos RS Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, enfriado el café, el mate sin. Nos vemos en una próxima ocasión. No se sabe si vamos a estar unboxeando o leyendo mangas, o viendo películas, o comiendo pochoclos, pero yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, comentarnos y estar acá siempre.